algo para funar, dame algo para ver. Venga esa funa acá, pama pama máxima. Dame algo para funar, dame algo para ver. Venga esa funa acá, pama pama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa, funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' fumar. Venga esta funa acá, pama pama máxima. Para pensar que las funas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones, despachados y cringe del penca. Somos como un mono a media. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Depende, ¿no? Conocí gente que sigue los eclipses por todo el mundo. Y creo que es la mejor droga que tú puedes experimentar. A lo bueno que son drogadictos, el ácido, la pasta base, esa hueá, no les sirve. Les sirve un eclipse. Yo nunca he probado eclipse. ¡Oye, bocón! ¡Son puros cuicos los de bocón! ¡Ah! Vive arriba. ¡Estoy hablando de bocón, no huevón! Mira, el sol se junte con la luna, pum, y vamos a experimentar una weá, guay. Entonces, ahora va a experimentar una weá muy cuática. Mira, mira esa nube que está allá. ¿Qué weá esa nube? Yo lo hice. Yo hice esa nube, ¿cachai? Porque vengo navegando Y la ortografía, weá, toda esa mierda que weá, escribe lo que tú quieras. No, esta weá, la Real Sociedad Española de la Lengua, que weá, son cuatro weones que te dicen cómo escribir. Váyanse a la chucha. ¿A ti no te importan las palabras? Por supuesto que no. Las palabras de... ¡Pueden ahora, su micrófono! ¡Ahora! ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¡Deja de poner la música, por bueno! ¡Y arranca, weón! ¡Corta la weá, con Carlos! Y ahora sí, ¿qué pusieron en el mismo? Buena batalla, pusieron pura pelota, por la chucha. Pero como no la conozco, tengo que correrme la paja. ¿Cómo le rompería el orto a Sarashi? Los dichos y opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma y tontería absoluta. Por lo que tanto el canal como el programa no se hacen responsables si te sientes ofendido. El humor expuesto en este medio es muy ácido, es grosero, es... ¡basado! Sí, le pegué a la pared, me hice mierda la mano. Polémico y de muy mal gusto. Si eres una persona sensible o de esos huetas que desperdician su vida peleando los comentarios de redes sociales, tomándoselos en serio, hágase un favor a usted mismo y cabece una bala. Del caso contrario, bienvenido a este pastel de caca explosivo. Considérate usted advertido. Sí, considérate usted... ¿Dónde está el Mace? ¿Dónde está el Mace? ¿Dónde está el Mace?
Che, ¿se acuerdan cuando hacemos el disco? ¿Dónde está el Mercedes? ¿Dónde está el Mercedes? Por la concha de tu madre, no cambió todavía. ¡Pará, boludo! ¿Por qué se iba a Navidad? ¡Feliz Navidad, cabrón! ¡Conche tu madre! ¡Esto es Final Stage! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a la tía Kiara por la suscripción! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la tía Kiara! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero mucho! ¡Ahora sí! ¡No se lo van a creer! ¡Qué le dio mierda! ¡Nos ponemos esto si vivimos en Latinoamérica y hace como 40 grados! Pero el espíritu navideño lo tenemos, Mazer. Lo tenemos. A ver, Mazer, ¿qué te regaló el viejito? Mi virginidad de vuelta. ¡Ay, qué suertudo! ¡Otra más! Me regaló la mía porque a mí me la quitó el viejo culeo. Ya teníamos tallas como 20 entre nosotros. Pero es que el especial de Navidad y Año Nuevo realmente no se ha terminado. Nunca. Mentira, mentira. Dios, mierda. Sigue. Sí, pero hay que hacerlo otra vez, y otra vez. Y este ángulo. Bueno, es como cuando lo animé, que sale de enero, tiene episodio de Navidad, weón. ¿Qué weá te pasa? Exacto. Muchas gracias, yo soy Droid y estoy muy OP. Creo que está muy OP. La suscripción, estoy muchas muy OP. Gracias. Loki, decime por qué yo soy de hoy, estoy muy OP, se suscribió hace 5 meses y esta es la primera vez que lo estoy leyendo. Sí. Yo no lo recuerdo ese señor, es y me está, acordaría ese nombre. Está tan OP que no lo noticiamos por eso los primeros 4 meses. Es que esto es tiebroso, boludo. O se suscribió 5 meses en uno, así de OP el weón. Yo tengo esa teoría, así como eso. Bueno, gente. Nosotros con esto y Finfina sigue con el traje. Sí, después de que no se lo puede sacar. Ya se lo expliqué. Bueno, desde la cita que estoy con este traje. Gracias, Alder, por la suscripción. ¡Guau! Wow, 8 meses. No, es que el Finfina está gritando para lo único cita que me haría feliz en este momento sería una suscripción a Radio Funo. Pobre, bueno, escucharon. ¿Quién sería capaz de regalarme un? Gracias, Mati Albo, por la suscripción. Gracias, Mati Albo, lo quiero. Vale, este es el primer stream del año, pero recién me di cuenta, la puta madre. Sí. No vi la decoración. Nuevo año, nuevo yo. Sí, denle por la pony y digo quién es. Sí, gente. Gracias, Lalan, por la suscripción. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Los queremos un montón. Es que eso pasado es que no escriben nada. Si también se suscriben y dicen, ya, listo, ahorita la wea tengo, no escribo nada. Sí, la coche muere. Bueno, página 8 de 364. 65, pelotudo. Lo peor es que creo que ya llegamos casi 2% del 2022. ¡Bien, Mazer Pulento! Digo, ¡dale, Mazer XD! ¡XD! ¡No, pelotudo, pones el puto traje! Ay, quería poner el Legacy. Digo, no, el Legacy. ¡Pon el Legacy de coño! ¡Ah, mierda! Bien, perfecto, al fin, qué alegría, qué felicidad. Por fin puede empezar bien este año, güey. Sean todos bienvenidos al primer episodio del año 2022. ¿Podrá ser peor que el anterior? Ojalá. Sí, lo va a ser. Este año sacamos al Mazer, chicos. Vayan rotando. ¿Cómo estuvo? Wow. No puedo esperar a ver qué cagada me mando, guacho. No lo sé. O sea, gente, hay una VTuber muy famosa en el chat. Quiero que todos, por favor, nos paremos y le demos un aplauso a Pia Kokoro, la puta madre grande Pia, la concha. Increíble. La queremos. Así que está muy bien. Pia, grande, grande. Ay, ¿quién dijo eso? El fantasma lo dijo eso. Infinia, yo te dije la que guardaras al perro. Yo te dije guardaras al perro. Anda a pegarle. Yo te dije que me metí el ratón en la jaula. Anda a meterlo, Infinia. Vaya. Vaya. Pégale. Qué bueno que aún no ven el delfín. Bueno, me gusta que le hice una pregunta a la Infinia y todos lo interrumpieron. Por favor, Infinia, responde la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo estuvo tu 2021, abuelonao? Ah. Como la zorra. Gracias, Nekoro, por la suscripción. Muchas gracias. Gracias, Nekoro, lo queremos mucho. Yo te quiero. Ya estoy. Bueno, ya saben. Que no hay saludos, no hay presentaciones, ni nunca. Empezamos con el programa. Joder, la perra. Teníamos pará, ven, yo quería hacer una cosa importante. No le preguntaste a la persona. Literalmente, hubo consenso en el chat, hubo consenso tuyo, pero no le preguntaste a alguien muy importante. Ay, no le pregunté a Fideo, perdón. No te vuelvo a ignorar nunca más. Sí. Eres parte de la familia, es mi favorito, no le digas al resto.
El Bayern se pone. Hay que darle cariño al ratón, pero el perro, weón, el perro lo deja allá afuera, weón. Che, ya, tenemos un Cali cuesta un chiste malo de nuevo. Bueno, vayan llamándola. Para esto se puede solucionar fácil. Dios, por favor, manifiéstate y conta un chiste malo. No quiero. Bueno, bo. Concha de tu madre, está enojado, Dios, boludo, ¿qué les dije? ¿Quién, no se per- ¿quién se persignó al revés? Que hable ahora, ¿quién se persignó al revés? Pero bueno, está bien, fui yo, lo hice con la izquierda, feliz. La concha de tu madre, zurdito encima. Por última vez, Jorge, no me estaba persignando, me estaba echando atse ahí. Dicen que da buena suerte. ¡Conche, tu madre, el Full Moon se zarpó de nuevo! ¿Qué, espérate, ¿qué? ¡Regaló 10 suscripciones! ¡Puede ser! ¡Muchas no gracias, Full Moon! ¡Le regaló hasta el tono! Traficante de dinero. ¡Y vamos, me crachó el chat! ¡Buenísima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por darme el video! ¡Pará! Bueno, la hacemos, Thanos. El señor que quiere un Thanos al ver, por favor, que nos mande un mensaje privado a mí o al Fluffy, así después el programa lo hacemos. De hecho, lo hacemos en vivo. Yo lo hago, estoy comiendo helado, pero yo se lo hago. Ah, lo haces ahora. Y de paso, oculto el canal, y listo. Lo que pasamos a todos a ver el programa, tienen que verlo, han esclavizado. Nos dieron 10 subs, me parece que eso amerita un pequeño saludo de Dios. Full Moon, échate otras. No es cierto, sí, pues échate las que tú quieras. Muchas gracias. Este me da la cara. No le hagan campaña a mi Twitter. Bueno, ya, sí, échatelas aquí. Está ocupado, Dios, soy, la verdad. Gracias a Dios, te quiero mucho. Buena onda, Dios, weón. Sí, viste, está ocupado hoy. Pará, quiero crear un consenso. El Thanos cuesta $15 y pagaron 1000. Solo dieron 1000 bits. Pará, pero es el Thanos a una persona. ¿Este sí, cuenta bien? Eran $15. A ver. Ah, pero no, me parece que la gracia era que si los 1000 bits le salían $15, entonces con que nos den 1000 bits está bien. Ah, dale, yo no dije nada, ustedes siguen madriando. Así funcionaba. Bueno. Sí, o sea, la idea era que ellos gastan la misma plata, ya sea. Gracias, René, por la suscripción. Gracias, René. Ese ídolo matador, galán, bien. Ferrari, increíble. Dios está muy feliz. Mirá lo feliz que está Dios. Mi bigote se pone muy feliz, la verdad. No, se afeitó el bigote, Dios. Digo, se lo peinó y está muy feliz. Bueno, Fluffy, hoy tenemos algo que ver, ¿no? Ni a anunciar que ya traen del hype, ya se lo dieron vuelta, ya tremendo speedrun que fue. Se lo perronearon, boludo. Hicieron el yahuahu y ya está. Sí, nivel 5, trazaron todas las paredes. Gracias, Yahweh, por la sub-level 1. Te queremos, rey. Dios también te ama. Sí, gracias, hombre, Wit, por la suscripción. Sí. Sí, bien. Saludos a todos los que se unieron al tren del Hype. Eso, muchas eso. Gracias. Ahí está. Dios, ¿podés mandar un saludo a los, como dice acá, ponianos? Saludos a esos cachalotes que están por ahí en el chat. Saludos. Qué chucha un ponía. Gracias, chico. Dios. ¡Cachalote, Jorge! ¡Cachalote! ¿Qué? Revisa Pay to Win, Polola. Para la concha de mi madre. Vamos tengo que poner a algo, esto ahora cuando iríamos a estar viendo. Mira, otra cosa. Antes de que quede mal la cagada, hay harta gente acá nueva en el chat que no debe entender qué mierda está pasando. Y créame, yo estoy acá, todas estas cagadas de episodios, y también me está costando entender qué weá está pasando. Pero la única razón por la cual esto no tiene ni pie ni cabeza es porque estamos en la sección favorita de este programa, la previa. Por favor, puede pasar la previa. ¿Dónde está la previa? ¡Ah! Grande la previa, ¡qué deseo! Ahí, para. Marquémoslo ahí en el refri y. El ID es este. Más grande la previa. ¡Más grande! ¡Qué tan grande como tu culo! ¡Ahí! ¡Qué tan grande! 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 ¡Qué tan grande que es la previa! ¡Qué tan grande que es la previa, weón! ¡No tenemos chupo ahí! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Oh, para sentirlo! ¡Y al animo le encanta! ¡Yo creo al animo! ¡Mira cómo le gusta! Meister, ¿cómo te equivocaste, persona? Había más. Y bueno, eso es 50-50. ¡Se va a ver, boludo! ¿Cómo oye, le diste? La previa me está ahogando, weón. Me gusta el programa así. ¿Qué se quiere decir? Boludo, filo, rompió el orto.
Bueno, nos tiran cuál es el comando para devolverle la cosa. O le dejamos a Lavis que elija un comando a elección del Mudash por culpa del Mazer, ¿eh? Espera, le tiraste Thanos a alguien más. Le equivocado. Se nota que estamos de vuelta de vacaciones y ninguno se acuerda cómo hacer nada. Bueno, estoy orgulloso. Sí, se intentó, boludo. Ni siquiera hubo un intento, pero bueno, estamos haciendo las weas de alguna manera. Sí. Tuvimos vacaciones. Bueno, poneme la previa bien. Fluffy, tenemos que ver una cosa, espérate, ¿no? Espérate que es muy grande y no lo puedo cambiar. Es como boquita. Cometí una abominación contra Dios. Ahora no puedo volver. Dios, ¿qué tienes que decirle a Fluffy? No sé qué decir. Mira, mejor me callo porque no quiero acá ya empezar aquí. Ya. Chay, sí. Dios se enoja, boludo. Ya tengo leche, Dios. Sí. Ahí. Acá lo que más sobra es leche, tranquilo, ¿eh? Perfecto. Se viene. ¿Qué tal? Bueno, me encanta el orangután con el Dakimakura, weón. Cierto, animal espiritual a full. Público objetivo de Radio Funa. Ahí está nuestro querido chat. ¿No hay música? ¿O si hay música? Sí, ahí está sonando música navideña, creo. No escucho nada, hay weón. Hay que subirle, se la va a que subir. Tengo porque la perra. Déjame reiniciar mi existencia en volar eso de paso. De hecho, no sé qué weá pusieron. Bueno, volví. Pero es muy relajante. No escucho nada. Le puse al 200%, no escucho una mierda. Ponelo más fuerte, No sé qué pusimos. No sé qué está hablando, boludo. Ahí, más fuerte. Ahí cambió. La puse. Sí, pero finalmente y bien, tremendo. Jugador. Mira, hasta Dios te dijo, vamos, era ahora, pelotudo. Bien, te queremos mucho, eh. Bueno, Floppy, no hay que pasar a otro plano. Sí, ahora. Espiritual. Ahora. Justamente cuando me estoy alineando los chakras, weón, gracias. A ver, previa 1, previa 2. ¿Cómo está la gente del chat en lo que el Floppy está arreglando las cosas? Cuéntame cómo va su vida, cómo va su día, creo cómo que va aquí todo. Tengo la escena perfecta, no se ve como la cresta, no importa, movemos esto acá. ¿Por qué le mueve la pony disparando arcoíris de la boca, boludo? Lo llama Pony Arco y Pony Iris. ¡Ah! ¡Qué gracioso de ese! Porque es que hay en Radio Funa cometimos como un el pico, error. Me quiero matar bien. Esta es nuestra fe de ratas. Sí. No sé qué fe de ratas, pero lo es. Bueno, no importa, lo vas a aprender porque como eres nuestro relacionador público, vas a tener que disculparte porque tú cometiste el error. No yo, no el Mazer, no la Infuria, no el Quick. Y tal vez Dios un poco. Pasaron cosas. En el capítulo pasado yo le pedí a las chicas que nos manden los saluditos y hubo una chica que nos lo mandó, pero se me traspapeló porque lo mandó justo el último día. El último día como que todas mandaron a unísono cosas y se me fue y no lo puse en la carpeta donde el Fluffy se acaba las cosas. Por ende, no le dimos el saludo. Así que si estás acá y o estás escuchando esto después... te pedimos perdón. Bueno, yo te he pedido perdón, pero fue mi culpa. Lili, Kirisame, te quiero mucho, reina. Mamá. Pero el lado bueno es que nadie de las otras, ninguna, tuvo la reacción del Carlos. Y vos la vas a tener, porque el Carlos había ido. Así que felicidades, te ganaste un besito del Carlos. Podemos decirte que lo planeamos también. Sí, está planeadísimo. Así que ahora vamos a ver el pequeño video de la Lili y vamos a dar opiniones. Incluso Dios va a opinar del video. Y después vamos a pasar con la cosa importante de hoy, que tenemos entrevista con Po. Dice Nimo ahí, chicos. No sé leer. Dice Nimo, ¿no? A ver. Nimo. Es esta tu carta. ¡Ah! Sí, perfecto. Perfecto. Ahí como sabías, men, el 5 espadas. Oh, reconozco ese barrio, güey. Sí, sí. Va a ser cosa. Silencio, por favor. ¿Quieres una TikTok, Dios? Ah, tengo que... No es puente alto. Adiós. Yo lo estaba viendo, ¿eh? Oye, yo estaba viendo eso. ¡Grande el BT con la Zoom! ¡Grande, jugador! ¡Buenas! ¡Jugador! ¡Así que te amo, BT! ¡Te queremos, rey! ¡Decir algo, Dios! Dios. Sí, te quiero mucho, sí, tú, qué capo, qué capo, por favor, muchas gracias.
Increíble, está muy atento Dios a lo que está pasando hoy, ¿eh? Ahora sí, chicos. Tiene... A ver si tenéis que rezar con más fuerza. Estaba esperando el video hoy. Ya, pónganlo, ya. Les pido 2 minutos de silencio para saber qué tiene para decirnos Lily Kirisame. Ah, ¿la apellida Kirisame? ¡Bueno, po! Sí, también dijo eso. Sofía, yo no estoy viendo nada. ¡Espera! ¡Gracias, Amonio, por la suscripción! ¡Gracias, Amonio! ¡Faltan otros 10! Bueno, ahora sí, sí, lo que hice yo. No se suscriban, que vamos a ver el video de la Lily. ¡Atención! ¡Pero conche tu madre! ¿Quién se suscribió? ¡Muchas gracias! ¡Gracias, suscriban! ¡Te queremos, rey! ¿Pueden dejar ahora sí, de no darnos se dinero? Suscriban, por no, favor, de esto no es un meme, queremos ver el video. ¡Suscríbete! No, no se suscriban, Dios, escúchame. ¡Ay, qué linda payasita! ¡Ay, en la pierna! ¡Cosplay de pierna! ¿Cómo están, chicos? Espero que estén súper bien. Y si no, también les he echado mucho de menos. Realmente este año han pasado muchas cosas. Y una de esas cosas fueron el haberlos conocido. Y creo que dentro de todo fue bastante divertido porque... Gracias, rechazo, Paito. De que vayan verga, me caen súper, súper bien. Y aunque su show es una mierda, también me cae súper bien su show. Y una de las mejores cositas y peores favor, cosas padre. Que me pudo haber pasado este año es el haber estado en radio. Y realmente lo aprecio mucho. Ay, qué bonita oportunidad, el de haber compartido con ustedes, haberlo pasado bien y haberme enseñado lo que era leche de toro. Porque fue sí, le enseñamos eso. Chicos, sí, sí. Primera. Las cosas con ustedes creo que no fueron muy buenas, pero un aprendizaje es un aprendizaje. Exacto, siempre. Y realmente, ahora que está terminando el año y me pongo a recordar las cositas, me la pasé súper bien, incluso con nuestra collab que hicimos de Arctic Fun. Y me gustaría poder hacer cositas más a futuro con ustedes, porque siempre. Realmente, a pesar de que invita, se pongan rudos, son súper amables, de muy buena onda. Así que, se les mira cómo miente, boludo. Y desde aquí les digo, gracias por ser mis moderadores de VTuber. ¡No! ¡No diga ya son vivos! ¡Los quiero mucho, chicos! Gracias por ser los mejores mods de VTuber del mundo. Que estén súper bien. Y que espero que hayan tenido un genial año. Que tengan una feliz Navidad. ¡No! Año nuevo. ¡Los quiero muchito! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Feliz año! ¡Qué hija de mil puta! Todo lo bueno que le quería decir ya está, que se lo meta en el orto. Oh, me encanta la Lily. Grande la Lily, la creo que mucho. Fue la primera VTuber que conocimos de que ¡ya, sácalo, aplauso, mierda, sácalo! ¡Entre la sus, boludo! Estaba tan casada con su personaje. Un ejemplo a seguir, muy, muy, muy simpática, muy risueña, muy chispostera, recomendadísima. Vayan a verla, suscríbanse, síganla. A todo eso, ¿y quién se murió el Carlos? Sí, sí. ¿Querés llorar? ¿Querés llorar? Lloras, te voy a dar una buena razón para llorar. Acá está el canal de la Lily. La queremos mucho. Sí, ¡me arruinaron el ensayo! ¿Qué? Floppy, estás transmitiendo la transmisión en vivo. ¡No te voy a mandar! ¡No, cachetón! ¿Por dónde lo vas a mandar? ¿Cómo que lo de poner el Twitter del Fluffy que le toca a la Lily, pelotudo? Así síganme en Twitter. ¿De qué te estás riendo? No sé. Sigan a la Lily y síganme a mí, no es tan difícil, al mismo tiempo. Comparte el meme para ver si nos reímos todos. Sí, 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 boludo, yo también quiero reír. A ver, en Dale Color están pasando cosas. ¡Ya se le pide! ¡Ya se le pide el Fluffy! No. No entiendo, gente. De verdad no entiendo. Lo lamento mucho. Quiero que sepan que lo estamos intentando. Estamos intentando darles contenido. De verdad.
apreciar que es algo de calidad. Pero esto es lo que tenemos. Lo lamento. Lo lamento muchísimo. ¡Acérquense! ¡Y vean esto! ¿Qué vas a hacer, loco? Pero todo de mierda, censuraron la parte derecha. Pero pelotudo de mierda. Saca eso, boludo. Ya mira, ahí sos un tarado. Vamos a pretender. ¡Tarado! ¿De que esto no pasó? ¡Sos un pelotudo, bro! Ahora todo va a ser una carta de disculpa a Twitch. Una palabra por persona. Adiós. Vamos de ahí abajo. Dios parte diciendo el querido, yo digo Twitch y vamos para abajo. A ver, nosotros decimos te y la gente de Twitch dice amo. Si se juntan tendrán una cita. Twitch, perdón, me dio mucha risa y lo quise mostrar y después recordé que existen las buenas costumbres y me di cuenta cuando era muy tarde y la decepción mínima. Quiero que sepa gente de Twitch que los queremos mucho. Twitch, los queremos mucho. Sí. No nos borren el canal. ¡No nos maten! Solo queríamos mostrar por qué el tío Quick se quiere mucho. O sea, se quiere mucho. Se ríe mucho. Y porque la gente lo quiere mucho es importante. Ah, ven, que tiene sentido la wea. Ahora, todos digan eso, lo que puso el Ribe. Todos escriban en el chat: Twitch, te caeme mucho. Sí, te queremos. Mira, TKM. Creo que después de la chica vaca, no creo que nos pachen cagando ahora. Pero no, no, TKM mucho. Después de la vez que pusimos River Black en vivo, me parece que. A ver, yo lo censuré, weón. Lo censuré. Fue tan difícil. Yo censuré River Black, así que no fue tan brillo. Lili, te quiero mucho. Gracias por este hermoso video. Ojalá poder hacer más collabs con ella y que deje de ser ese personaje que le quiero pegar una piña, pero rolea tan bien que de verdad le quiero pegar una piña. Eso, podemos destocar. No, en mi turno. Sí, me encanta, ídola, me encanta su voz. Entre más me rompen los tímpanos, me excita más. Ojalá me hable y hablarle algún día. Y nada, si ella está casado con su personaje, ¿puedo ser el juzgando? ¿Puedo eso, ser el juzgando? ¿Puedo estar llorando mientras se lo está jugando? Mientras ella se está culiando a sí misma encima. Muy turbio. ¿Quién nos ha dicho nada infinito? Quick, puede decir lo que quiera. Oh, también le pido. Lili, muchas gracias. No puedo. No, cuando se llama se nota que es una VTuber muy comprometida con lo que haces. Y que el que cuando se llama y que el saludo fue sincero del corazón. Muchas gracias, Lili. Espero poder hablarte algún día y que tengamos muchos collabs. Eso. Oh, qué rico. Y que tengamos muchos collabs, dice como si fueran niños. Sí, sí, muchos collabs. La queremos. Su collab de Articompo me gustó mucho porque hizo que una de una VTuber me bañara. Así que la queremos mucho. La Lili. Sí, muy. Lili, muy. Oh, weón, ¿qué estoy haciendo acá, weón? ¿Y qué tiene que decir el Quick? Ah, oh, yo tenía un mensaje súper emotivo respecto a lo que estaba diciendo porque me acordé del tiempo en que cuando estábamos conociendo a Lili, estábamos compartiendo en Discord, recién cuando estaba de invitada. Fue una larga aventura, pero estos malditos culiados me arruinaron todo, weón. Malditos culiados, ¿por qué me hicieron eso, weón? Nosotros no hicimos nada. El creador. Es culpa de... ¿cómo se llama? Del pelotudo que hizo Renta Gessler. No es culpa de nadie, realmente. Ay, no, para. Terminemos con el saludo a la Lili y después te digo qué mierda pasó con eso. Viene de ahí, yo pensé que venía de Diego y Glot. Gracias. Viene de ahí, creo. Por los 400 bits. Gracias por los 400 bits. Por divorce a la Ukayu. Ok. Me manda un DM y lo vemos después. Está bien. Pero si te hago otro Thanos es tu culpa. Hacelo bien, Mazer. Encima se la bicho. Chabón, pobre chabón, te quiero.
Yo también. ¡Oh, la puta madre! ¡Dios! ¡Deja de chamullar a la Kipi y vení a decir algo a la concha de tu hermana! Lo liamos, pero con todo el inicio. Ah, cierto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasó? Ah, el programa, niño. Finalmente. Ah, sí, ya pasó media hora. Creo que eso significa algo. No, sí, ven el cuadro, no hay cuadro, pero hay una alarma. ¿Una alarma de qué? Lean lo que dice encima, por favor, no que está abajo. Che, ¿quién tiene puesto los anteojos? Carlos, vos tenés anteojos, ¿qué dice ahí? Dice... ¿Qué? Dice alarm. ¿Qué? Dice... Alarm. Ah, sí. Me parece perfecto. Arriba dice algo. Arriba, lee arriba. Sí, sí. Ah, dice Rayo Funa. Ah, no, VTuber Alarm. Eso, VTuber. ¡Ah, VTuber! ¡VTuber! ¡No de nuevo! Ah, ahí está el pichulómetro de vuelta, boludo. ¿Se acuerdan de chistes viejos? ¿Cuándo vamos a dejar de caer? Para. Lo tengo por acá, acá está. Presentación VTuber. Azar Yumi no. Giflanger no. Nimu no. Está acá. Desde muy, muy lejos ha venido esta VTuber a nuestro show. Desde muy lejos ha venido para darnos risas, sonrisas y otras cosas que terminan en isas que no tengo mucha idea de qué escribí acá. Así que no sé qué dice el Infidia, chupate una pija. Todos recibamos con un cálido abrazo y un fuerte aplauso a la invitada esta semana. Kipi Streams, aplauso. ¿Qué pasa, Kipi? ¡Grande! ¿Dónde está? ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo estás, Kipi? Gracias por invitarme, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? A ver, eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se hace un poco de la vuelta, Kipi? Sí. Está un poco al revés, ¿no? Ay, perdón. Es que está en Australia. Me gusta mi bigote, está muy, muy rico. Ay, me encanta. Kipi, no sé. Por favor, necesito que digas lo tuyo. ¡Escucha su tamaño! ¡Sí! ¡Ay, lo dijo! ¡Lo quiero! Primero me quiero que estás en un montón de veces. Increíble, la queremos mucho. Eso significa que me van a sacar de la Conchar, ¿verdad? No, no, la saca. Por supuesto que... Échenla, échenla al canal. ¿Cómo se le ocurre preguntar esas cosas? No. Che, pará, la Kipi sigue la pantalla, boludo. Fuera. No, ella no era la Kipi. Si ella no era la Kipi, entonces, ¿quién es ella? Tú no eres Dios. ¿O sí? No. ¿Cómo no? Vos no sos Dios, Dios es gracioso. Yo sí soy, de veras. No sé. A ver, entonces, cuéntame un chiste. ¿Acaso Dios puede estar así? ¿Acaso Dios no...? Si no fuera Dios... No pudiera ser. Yo no está en Australia. Sí, sí, Primero. Pero oh, sí está en China. Ahí está. Mi novia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Dice mi cookie que mi novia. Ah, no, debe estar hablando de la Kipi. Porque la Kipi es la novia. Gracias a los chicos de Rey. Uy, para el pueblo, por la Rey. ¿Cómo que recién terminaron? Hace 40 minutos que estaba. Estuvo brígida la previa, Estuvo fuerte la previa. Estuvo tan fuerte que perdieron la previa. Bueno, las chicas del chat están peleando, tranquilas. Todas ustedes son nuestras pololas, así que no es necesario que hayan peleado. Son todas nuestras. Sí, está todo saldado con eso. Hay leche de toro, Radio Funa para todas. Bueno, señorita, quiero ustedes, identifíquese. Brillese la orilla. Acá. Hola, soy Pelotuda. Digo, soy Ponyon. Soy Ponyon. Hola, Pelotuda. Tengo entre 16 y 60 años y ya, y así es. Mi gente, que quede claro de una vez, no son ponianos, ¿ok? ¿Y qué son entonces? ¿Y son? ¿Qué son? Son... cachalotes. ¿Cachalotes? ¿Cachalotes? Sí, cachalotes. Son cachalotes. ¿Por qué cachalotes? Mira, no me... Son buenos para la cacha. Sí, así es. ¿Cacha? Disculpame, Ponyon, ¿qué edad dijiste que tenías? Entre 16 y 60.
Ah, tenés 13 entonces. Es en vieja en todos los sentidos. ¿Tiene 13? No, no. ¿Tiene 13? No. ¿Tiene 13? No, entre 16. Mira, escucha. Sí, sí. Entre 16 y 60. Ajá. 13. Eso es porque tiene el bigote. Onio, por última 13? Vez. No importa que tengas 16, ya estás muy vieja. Tenés dos dígitos. Cuando tiene dos dígitos ya está pasada, tipo, no, ya puede. Podría ser mi abuela, sí, no. Podría ser la abuela del Mazer, no. Sí, horrible, vieja. No, vieja. No, vieja es tu abuelita, la vieja es tu abuelita. Sí, mi abuela también tiene bigote. De vieja te diré. Sí, mi vieja, mi abuela también tiene 30 años, boludo, vieja, vieja. Por cierto, Mazer, ¿cómo está tu abuela? Le mandan saludos. Ahí, cantando. Ah, bueno, como buena VTuber. No, saludos a las abuelitas. ¿Y vos, Pony, cómo está tu abuela? Pues no sé, no sé. Te digo cuando vaya al cielo a saludar. ¿No quedas Jesús o algo? Sí, no eres Dios. Sí, 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 ahí anda, ahí anda. Me está mintiendo un poco, señora. Es que yo ando en todos lados. A ver, que sepan que yo estoy en todos lados. Yo estoy así, en la tierra. Mira, quizás un dab me haga sentir mejor. Ya. Yeah. No, basta de mentiras, Quick, como llaman esto. De hecho, este bigote ni siquiera es verdadero. Ah, mierda, sí que era verdadero. Nadie me sabe decir eso, mi bigote 100% real, no fake. Mister, le pegaste a la VTuber de nuevo, chabón. Te puedes preguntar por qué te pongo esa frase, te lo describo. Sí, hijo de puta, basta, boludo. Cada semana va pasado, pasado, pero Mister. Me gusta ser. Póngale la pasada para la muerte. Mi bigote 100% real, de verdad. Puedes sentirlo. ¿Puedo? A ver, podemos espinármelo si quieres, sí. Acerca, acerca, eso, eso. Sumía 10 píxela. Eso, ahí, ahí, un poco más. Hola, ¿verdad? Un poco más, un poco. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué rico! Eso, eso. A ver, hay que tomar turnito, a ver. Este sí. Está colchadito. Sí, sí, no, 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 sí. Sabe algodón de azúcar, boludo. ¿Chocolate esto? ¿Quién quiere probar? Sabe sí. Como chocolate. Un poquito acaramelado. No, es algodón de azúcar. No sé. Ay, a ver, Fluffy, abrí la boca, yo quiero probar. Bueno. ¡Menso triple! Ya empezás con tu homosexualidad, por favor, no. Siempre, claro, después del programa. Después del programa. Che, Fluffy, me dicen los del chat que falta algo. ¿Podés hacer más grande al Myers, por favor? ¿Dónde está el Myers? ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Estás escalando a la Pony! Me encantaría poder ver esto en tiempo real, Fluffy. ¡Estaría muy bueno! ¡Ay! Todos queremos unas buenas cosas. A ver, yo quiero una foto de ridícula si no podemos tener todas las cosas. ¡Fluffy! A ver, eso. ¡No, no, no le pegues! ¡Que se enoja, eh! No le pegues que se enoja, déjalo ahí. Está bien. Yo no lo manejo cuando se enoja, ¿eh? Acá están contame. Diciendo Free Fire. Sí, mira, no, falta, no, algo. A mí, no me gusta Free Fire, basta. Pero bueno, empieza de Free Fire. El Fluffy está haciendo su llamado de apareamiento. ¡Eso! Ahí está Fideo. A ver, Fideo. Salude, salude a la Pony, Fideo. ¡Ay, Fideo! Eso, acaricialo. Eso, ahí, eso, ahí está. ¡Qué bonito! Ay, creo que le agrada, boludo. Fluffy, está contento que estaba comiendo, Fideo, ¿no? Estaba culiando por los callejones, pero no te quiero asustar, pero se está rompiendo la quinta dimensión. ¡Ay, no! ¡Oh, no! No. ¡Siempre pasa! ¡Siempre lo mismo! Esto es fácil. ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hola, Mister! ¡Hola! ¡Se está rompiendo la visión! ¡No, no, no! Vení, pasame el video. Ustedes no lo saben tratar. Vení, cuchito. ¿Cómo se acaricia? Venga, video. Hora de comer, mi niño. Tienes que acariciarlo fuerte para que lo sienta. Que ya me lo están robando lo suficiente. Fluffy, una pregunta. Tenemos a la nueva mascota.
La nueva mascota, déjame la ver. ¿Tenés puesta? A ver, espérate. Nunca la pongo. Tata el hocico que te cuento. Ni siquiera la fue a buscar, güey. Obviamente. Bueno, lo que es Luffy, la va a buscar. Pero es que está en tu pieza. Está en tu pieza y me da cosa. A ver, creo que está como por arriba. A ver, déjame ver qué onda. Ay, contame, yeah. Pony, ¿cómo la llevas? Mamá, me quiero bajar. Mira, ¡ay, no! Está no en el techo, está en el techo. No estoy entendiendo nada, pero supongo está en el techo. Que los principales gozan. ¿Eh? Llámala quick, por favor. Vamos para. ¡Venga! ¡Ven! ¡A comer! Ahí está viendo. ¡Ahí viene! ¿La ves, Pony? ¡Ahí! ¡Ay! ¿Quién era Pony por algún motivo? ¡Esta es su cabeza! ¡Esta es su cabeza! ¡No! ¡Esta es su cosita más linda! Es un pelotudo, yo no me refería a eso, esa es la peor parte, tipo, yo me refería a otra cosa. ¡Y el pelotudo es bueno! A ver, muerde. Pero sí, tengo material para esto, no para lo otro. ¡Pero lo vimos todos lados! Pero cuando lo pasaron no estaba en mi casa. Bueno, no importa, nos peleamos después y qué rico cuando chingamos. ¡Saca esa mierda! ¡Sácala! No, fuera. Es mía. ¡Fuera! Se la quería hacer un ratito. ¡Saca, ay, Roberto! ¡Listo, Oye, pero si se lleva tan bien con Fideo. Mira, Pony, ¿te gusta? ¿Qué cosa? ¿Te gusta mi mascotita? Es bonita. No. Está fea. Oh, no puede ser. Preferís al asesino serial. Sentimiento está llorando en la arañina. Ay, no puedo evitarlo, perdón. Mi aracnofobia. Mira, igual no hay problema porque... ¿Le tiene miedo a Spider-Man? Sí, le tiene miedo a Spider-Man, ¿no? Sí, la verdad sí. Sí, me da mucho miedo. Sueño con él. Venga. No quiere venir. Eriste su sentimiento, está llorando en una esquina. Mira, el único problema al respecto es que quizá heriste sus sentimientos, pero ella te puede herir físicamente, así que ten cuidado. Aconsejo limpiar bien tu cama hoy día. Mejor duerme con el bigote abierto. Limpia bien la esquina. Está bien, tendré cuidado. Tranquila, tenés al Myers que te protege. Ninguna araña ha picado a nadie que haya estado cerca al Myers. Bueno, perfecto. Pero no te podemos decir nada de que el Myers no te pique. Sí, la persona que se queda con el Myers tampoco es que siga vivo mucho tiempo. Cuidado, te puedes picar en la noche. Pero la araña no te pica. No te pica cero. Bueno, cero. Aunque la araña no me pique, todo está bien. Ya, si el Myers ya... No es cierto. Hoy empecé de turbia. Me encanta. Ah, la otra mascota. Mira, cómo les digo que comió mucho y se murió. Fue muy chistoso. Así que voy a la fábrica después en la semana y me la consigo. Bueno. Pues eso se llama soy un chupapija, eso es lo que entiendo. Y que este weón se fue a buscarla así un saco wea, lo odio. Lo queremos mucho. Pero si la fui a buscar y comimos mucho flan y se murió la wea, que hace el canal. No, sí, igual. En la tienda, boludo. Que una se muera el otro día, boludo. La única razón por la cual tenemos a Fideo acá es porque el Mazer la cuida, weón. La única persona responsable en este lugar. Sí, la saca para hacer como 8 veces al día, aparte. Oye, yo limpio el Miguel todas las semanas, la concha de su madre. Mirá lo limpio que está, Pony. ¿Te gusta? Huele a menta, olero. El único truco que sabe es bailar. Bueno. Pero está arriba, boludo. Yo alimento al incendio. No te vuelvas al Mazer, no seas Miguel. Oye, pero ¿dónde alimento? La animo, weón. Si te gusta el arma así, yo no me quejo. Como que la quiero comer. La animo está contenta, a ver. ¿Tiene hambre? No tiene hambre, ya comió, ¿viste? No tiene hambre, ya. ¿Quieres salir a pasear? ¿Quieres salir a pasear? Sí, quieres salir a pasear. Ahí fue el programa, salimos a pasear. Bien. A ver, gente. Es el momento. Trajes. Acá, trajes psicológicos. Porque pero ya no estamos traje, en el traje. Señorita, acá me ha llegado parte de su currículum. Señorita Daniela Ponyon. ¿Es cierto? Sí. Es Ponyon vino... Daniela, sí. Bien, perfecto. ¿Ponyon Daniela o Daniela Ponyon? Ponyon Daniela. Sí, Daniela es el apellido. Perfecto. Se pronuncia así. Sí. Usted vino. Vamos a eso. Usted vino a esta hermosa oficina en busca de tener el cargo de. La concha de tu madre. Asistente profesional de higiene interno de contenedores individuales de VTubers. También conocidos como Comshans. ¿Eso es cierto, verdad?
Sí, sí, correcto, sí, yo vine por el puesto. Perfecto, vamos a presentarnos. Con usted está el ingeniero en actividades recreativas al aire libre de caninos, Meiser Guzmán. Hola, 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 un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. También tiene al doctor en imágenes de humor negro de origen cuestionable, el Ardetula Yakitori. Mucho gusto, señorita. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. También tiene al licenciado, la concha de material audiovisual basado en monstruos de bolsillo, conocido como Quirier Segundo, segundo de su apellido. Digo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el analista en relaciones públicas con fines sexuales con creadoras de contenido virtuales, Jorni Gutierritos. Hola. Un gusto, sí, con usted. Bien, así me gusta, después cuidado. Y a la izquierda está el Infiria. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y el licenciado de qué es? No, es el Infiria. Ah, ok, pues, dale. Oye, más respeto, que él es el único que tiene traje. Sí, sí, por favor, más respeto. Vino con el edificio, no le des bola. Sí, vino acá. Estamos acá todos, vamos a encargarnos de manejar tu entrevista y ver que estés capacitada y clasificada para el trabajo de poder asistirnos a nosotros en la jornada laboral. Es una jornada de 15 horas, no hay descanso. Hay una ida al baño, pero lo tenés que limpiar después de usarlo. Al año. Al año, sí. El almuerzo lo compartís con Fideo o las sobras que tenga la Infiria. Ojo, la Infiria no muchas veces deja de sobras. No tenés vacaciones, de hecho en vacaciones tenés que venir acá. Cuando nosotros estamos de vacaciones, muy importante, tenés que hacer el trabajo de todos los demás. Y vamos a pasar a detalles un poco más logísticos. Por favor, ingeniero Fluffy Guzmán, no me acuerdo tu apellido. No me acuerdo que eres ingeniero encima. Guzmán viene del famoso detective Jaime Guzmán, yo no soy ese. Sí. Jaime Guzmán era mi padre, perdón, Okay. Vamos a proceder a hacer cuál de todos los exámenes. ¿El del el psicológico, el PEP psicológico o el del traje de baño? ¿Y el sexual? Los tres son el sexual, pero bueno, quiero ocultar los toros. Bueno, sí, pero hay uno más sexual. Ok, primero el toxicológico. Ojo con ese. Okay. Bueno, ya, proceda a mear acá, por favor. Sí. Tiene que ser acá en vivo, si no, no hay transparencia. Acá es nuestra boca. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Sí, sí, ahora. No, está ahora. Todavía. Bien, bien, aguantó 15 segundos. Me parece que eso está bastante bien, Sí. La última VTuber se desmayó después de los 8. A ver, para ser una VTuber puede ser, sí, rinde. Puede rendir, sí. Va, ¿no? Va bastante bien, ok. Bueno, prosigamos con el examen psicológico. Así que vamos a tener que sacar a nuestro especialista PhD Meiser, por favor. ¿Puede hacer mejor los honores? No, dale. ¿Qué cosa para que tenés? Pará, contame. Acercate al micrófono a decir qué es lo que tenés. No, nada. Yo estoy sana, 100%. Sí. Tú síguele. Okay. ¿Y por qué se rascó? Por favor. Señor psicólogo, adelante. Sí, también es psicólogo, es todo. Sí, sí. Tengo licenciatura en basado y también un poco de maestría en psicología. Pero bueno. Wow. ¿Qué tal, Ponio? Buenas Hola. Noches. Espero que Buenas te encuentres bien. Y no espero más que tu rotundo suceso en esta bonita noche. Así que, bien. Yo te voy a presentar varias imágenes. Y vos me tenés que decir lo que ves en ellas y lo que te hace sentir, ¿ok? Importante. Te voy a entonces a mostrar la imagen número 1. Ahí viene. ¿Qué es lo que ves en esta imagen? Por favor, mea la pantalla del Fofi. Veo una fruta no comestible. ¿Qué fruta? Un banano. Sí, un banano. Sí. Ya veo. Ajá. Nada más. ¿Estás segura? ¿Ves una banana? Bueno, es un disfraz. Sí. Ya, sí. Okay. Me parece que no está siguiendo la consigna, ¿no? De psicólogo. Mira. Me transmite felicidad. Y sí. Sí, aunque anótalo, no me gusta el amarillo, pero... Sí. Okay, okay.
Mira, te voy a comentar una cosa, Ponión. Esta imagen claramente hace referencia a la combinación de humano y naturaleza coexistiendo en perfecta armonía. Así que si no respondiste que ves algo con respecto a la naturaleza emanada, me hace entender que tenés mucha falta de páltanos pa y varones en tu dieta. Pero bueno, eso se puede mejorar. Pues tranquilo. Señor psicólogo, mi hija no es mogólica, ¿verdad? ¡Tú tienes! Pasemos a la siguiente imagen. Ay, la puta madre. ¿Cómo te la pasas? Pony, por favor, hazte orgulloso, papá. Que tu mamá le pone cada piñas. Por favor, Pony. Sí, está bien, dale, sigue. Siguiente. Pequeña Pony, ¿qué ves en esta imagen? Ahora sí. Por favor, responda. Es una... Pues es una señora que está a punto de rezar, ¿no? A ver, vete es rezar, ¿no? ¿Y qué te hace sentir? No te olvides. Sí, mucha seguridad, sí. Yo también, sí quiero rezar. Sí. Señor Mason, gloria a Dios. Anote en su libreta que está muy segura de hacer un PT. Okay. Quiere rezar, anote. Ella va a hacer un PT bastante... a toda hora, toda la noche. Sí, rezo, espero rezo, que estés toda haciendo PT toda la noche. Sí, así sí. Que eso no, me lo voy a guardar en las notas, por las dudas, para un futuro proyecto. Así que bien. Esto me lo guardo en esta ocasión. Me gusta el sentido que le pusiste, así que vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Entonces, doctor, bien. ¿Podemos decir que es buena para el pete? Mira, no te voy a mentir, esta imagen realmente contaba una historia sobre las relaciones carnales humanas en el día de Ina y sus consecuencias en el día posterior. Así que, si no vio nada relacionado a este acto, me parece que te falta sentimientos horny en tus streams. ¿Te hace falta contenido horny en tu stream, Pony? Bueno, si en algún momento necesitas ayuda o una consulta a psicólogo... Sí, yo creo que hay que agendar una cita, ¿no? Después. Parece que sí, después. Sí, bien, Mace, bien, galán, bien, buen. Bueno, ganando, bien. ¿Cómo lo ahora, cuando menos se dé cuenta, mira, papi, hija, se Señor Horny, creo que su hija ya es bastante... No, creo que está mejorando. ¿Está bien? ¿Está bien? Uf, sí. no saliste retrasada como tu padre, boludo. Bien, vamos. Ok. Next meme, digo, imagen, sí. ¿Qué ves en esta imagen? Importante. Mírale los ojos. Mírale los ojos y decir qué sentís. Ay, es que se ve como muy sediento. Yo le daría agüita, pero la verdad es que me llena mi corazón. Está muy caliente, échenle agua, ñam. Ah, miramos. No sabía que pensaba eso de los. Sí, bueno, sí, ¿no? me salió Takue, la puta que me parió. Qué rico. Digo, Oye, ¿cuándo sacaste una foto anterior? Puedo explicarlo. Hablaba del calentamiento global. Eso dicen todas. Sí, está muy caliente por lo que estoy escuchando. Entonces, ¿te hace sentir caliente esta imagen? No dije eso. No es un perrito. A ver. Vamos a reproducir la grabación de lo que dijiste. Por favor, pasen lo que acabo de decir a 5 segundos. No, eso es todo. Repre instantánea. Con la repe. Por favor, explícame lo que dijiste entonces. Explícale al psicólogo lo que dijiste, porque tu padre está muy decepcionado. Me refiero a que tiene mucho calor y por eso es que está tomando bebidas frías. Por eso. A eso me refería, viejos cachondotes. En mis 3 horas de experiencia en este rubro jamás he visto un comportamiento como este. La verdad es que esta imagen representaba a un perro tomando una Pepsi. No sé qué esperabas. ¿Tenés sed? Yo sí me tomaría una buena Pepsi. Míralo, qué bonito el perrito. Sí, si te gustó significa que sos rep psicópata y sos medio canibalista. No preguntes cosas de psicólogos. Así que, bien. Último meme. Digo, imagen, sí. Y solo pasó una hora, un genio psicólogo. ¿Qué puede ser el meme que ahora... Uy, qué está bueno. Ese, viste, ¿qué es esta mierda? Ese es fácil. Eso es un beaver de radiofuna. Puede ser cualquiera. ¿Qué te hace sentir? ¡Ah, no está robando los chistes, boludo! ¡Ni siquiera los conoce!
Híjole, ¿qué me hace sentir? No lo sé. ¿Atracción? Ya saben que me encantan los changos. Lo sabemos bien. Sí. ¿Y qué te hace sentir? Es. Me hace sentir bien. Joyita. Es... me encantan los changuitos. ¿Qué te puedo decir? Es un. A ver, haga como uno. Me hace sentir libre. ¿Cuál es su mejor imitación de un chango? ¿Podemos sacrificar a ese changuito, por favor? Se está muriendo. Sí, sí, se está muriendo. No, estoy bien, estoy bien. Recen por Moyo. Bueno, psicólogo Mazer, dígame que podemos sacar el certificado de discapacidad. Quiero cobrar la cuota. Me voy a quitar los anteojos. Uf. Me lo estoy quitando. No veo una chota. Oh, mierda, no veo una chota. No te los quites. Voy a leer una vez. Señor psicólogo, mi hija está para este lado, por favor. No, para. Bueno, en esta imagen básicamente tenías razón, esto básicamente representa a Radio Funa, así que cualquier respuesta solo me dice que sos una degenerada caliente con muchos fetiches raros y sucios. ¡Lo cual es perfecto para este programa! ¡Para mí es bien! ¡Tanto celebración! Pero doctor, ¿eso significa que mi hija aprobó su test de SIDA? ¡Sí! ¡Aprobó! ¡Yes! ¿Y eso que no estudió? Así listo, triste juego, triste examen. Espera. Comen doblada. Creo que ya entendí, Mazer. Si pescamos esto y lo damos vuelta. Claramente esto. Qué concepto. Bueno, es video haciendo un cosplay de la Infiria. Sí. Fluffy, ¿te acordás? Cuando jugamos 999, que hay una parte en que tenés que ver una cosa. Y todo el mundo dice cualquier cosa y la respuesta es un perro. ¡Es un perro! ¡Qué cuadro de mierda! ¡Eso no era un perro! ¡No era un perro! Le faltaba yo, el espectro de un perro. Espérate, y ahora... cada vez se pone peor esto. Sí, sí, cada vez está más fuerte. ¿Cata de lado? Fluffy, una pregunta. ¿Tenés la prueba psicológica extra? ¿Tenés el DLC? Veamos. Hay que pagar por él, pues, weón. Sí, ahí lo estamos viendo. Mientras tanto, el señor Infiria te va a cantar una canción de su pueblo. ¿Ojito? A ver. Son cánticos muy hermosos. Por favor, Pony, la tradición de la familia de Linfiria exige que vos cantes la misma estrofa. Adelante. Pásenme el DLC porque usar Google Docs es una mierda. Te lo paso. Por mientras, busquemos otro DLC. Puede ser cualquiera. ¿Ya la canto? Sí, por favor, adelante. ¿Así? ¿Qué le pareció, Infiria? Yo creo que sí, tiene. En el canto se puede mejorar, pero tiene. Es un diamante en bruto, yo diría. En la voz que me dijo bruta. Inbox Fluffy. Bueno, en lo que nuestro increíble ingeniero del Seba. ¿Podemos, por favor, hacerle una de las hermosas preguntas que tenemos acá? Señor ingeniero Quicklack segundo este apellido, por favor. Dígame. Aquí está. Hágale una pregunta a la Pony, lo que el ingeniero Fluffy Guzmán. Por a ver. Bueno, la mierda. Señorita, ¿qué es lo que usted ve, percibe? Muy importante. En esta imagen. Adelante, por favor. ¡Fumelo! ¡Eso! ¡Ahí está! Por favor. Por favor, déjame que esté ahí. ¡Me lo estoy encuerando! Estuvo buenísimo el saludo de Yachen.
Bueno, solo veo a Jasper ahí. ¿Pero por qué no lo estoy cuidando? Puede ser. Bueno, supongo que son personas que tienen mucho amor apache. Ajá. El amor apache es así como algo rudo, ¿no? Así como de amor así de... De dinosaurios. Sí, pelear de forma apache. Sí. Qué rico. Y el de atrás. Porque parece que se quiere bajar los pantalones. Se estaba cagando, boludo. Y aprovechó. Por favor, señorita Ponyo, no se detenga. Siga diciéndonos qué le pasa. Describiendo esta obra. Entraría a la pelea. El de atrás también quiere entrarle a la pelea, por eso es que se está. Con un pantalón de abajo. Quiere pelear si tiene la cara de pupiña que tiene ese coche su madre. Sí, sí, sí. Está todo muy claro. ¿Y qué te hace sentir? Me hace sentir mucho deseo. Hay una parte muy graciosa de ese video, que o sea, todos lo vimos y todos lo vimos en el capítulo pasado, salimos como tres veces, que se cagan a piñas y la gente los empieza a separar, pero el chabón de la izquierda cae al piso y viene un viejo a patearlo. Y hay una historia de quién es ese viejo, y ese viejo es el portero del edificio, el cual el señor de la izquierda lo trataba tan como el orto, que cuando vio la pelea aprovechó para cagarlo patadas. Es increíble. Tipo, hay capas y capas de lore en esta pelea. Épico. No te aburrís. Oye, ¿y el de la derecha se encueró todo o no? Sí. No. Se desparramó entero. El de la derecha. Bueno, ¿viste ese video, Pony? No, ¿veis que no, se está divirtiendo? No, es el conflicto entre Palestina e Israel narrado por argentinos. Si lo ves bien, el compadre se está derritiendo en estos momentos. Cuando terminó la pelea, terminó derretido en el piso. Es que fue muy fuerte el golpe. Es que fue la onda expansiva de golpe que le estaba pegando a él. No, pobrecito. Lo que quieren ver el video, pregúntenle al Yachen cómo estuvo un saludo. No le pregunten al Yachen qué pasó el 25 de diciembre. Ahí lo guacho. Voy a poner en el Discord el video y de paso me ponen el Discord, gente. Ahí no estás. Increíbles mods. Ponen el Discord, por favor, acá. Les dejo el video. Dos puntos, video, pum, listo. En bebé porno, está. No pongáis el video que me dan ganas de mostrarlo en vivo. No, Fluffy, guárdatelo, eh. Me dan ganas de mostrarlo. Mostrar. No lo mostré. Lo voy a mostrar. Guárdatela. No. Ya tenemos un aviso de Twitch, weón. Sí, ¿dónde sí, ya pagaría? Basta. Tenemos. No, mejor. Para tres strikes. Creado. Podemos llegar al segundo. Señorita Ponyon, Meister, ¿cuál es su análisis de lo que dijo la hermosa señorita Ponyon? Ingeniero, no me rompan las bolas. Estaba cagándome de risa. Ya está, su hija probó. No me hinche la bola, después me lo llevo a la oficina. Facilito, facilito. Bien hecho, mi reina, muy bien hecho, estoy te sana, queremos mucho. Bien, sana. Bien, bien. ¿Alguien se ganó un kilo de helado de, no sé, de menta? Sí, esa cosa está, que te sí, ahí está. Lo vamos a poner en el pelo. Lo vamos a ver en familia. Amigo. Para poder poner a la... No podés poner a Pony un costado, ¿no? Para que... Para que sea, literalmente como la televisión japonesa. Que literalmente con... reaccionando a videos con la VTuber. Qué rico. Vamos a hacer esto, mira. Esperen. Vamos trabajando con usted. ¡Eso, ahora yo estoy reaccionando, burra! ¡Guau! Finalmente, Horny Penegetur. Esperen. Ahí viene Pony. Ahí está viniendo. Bien, bien larga, bien larga. Ahí va, eso, ahí, eso. Vamos a mover esto arriba. Listo. Ahora tengo que repetirse lo que dijo. Acción.
Usted vino a defender el compra argentino. Está muy bien. Esto es lo que defiende el mundo la entero. La competitividad lo estoy defendiendo. Que si nosotros tenemos una moneda más fuerte, una moneda que no sea tan fuerte. Sí, cosa de Argentina, más pobre. Se van a volver a abrir la fábrica. Tiene un asesoramiento primario. Si supiera cómo se llama. Me cuesta entenderlo porque usted tiene un asesoramiento muy primario. Es muy elemental. Primero averigüe cómo se llama. Yo a la mañana me levanto y sé que soy Alberto Sánchez. Oye, tiene voz de Ibai, ¿no? Porque es gordo, ¿cierto? Alberto. No, de verdad suena como Ibai. Como un Ibai que ha fumado como 500 años. Como un Ibai italiano de la mafia. A ver si sabe cómo se llama un día. Tenemos 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver, una cosita más. No, deje. Por favor, ¿cómo es su nombre? Dígame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta. Por favor. ¿Cómo se llama? Es importante el nombre. No, pero no sé a quién le voy a contestar la última. ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, sí. ¿Cómo se llama usted? Yo no conozco difteria, no me da bacteria, que no gana difteria. Puro barullo, ¿sí? Ya, usted no barullo. ¿Seguro? Sí, la música, igual. Usted avaló. Usted avaló la bomba lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lamia. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. La abrazo. No, ya no. No, no puede. Nos conocimos bien. Me voy a abrazar, mira. Es que realmente eso es lo que dije. Porque yo no hice nada de eso. No, el frame. Tuvo el frame. ¡Te va a matar! Ahí está, ven, ahí está el parte romano. Hay que aprovechar el momento cuando lo tienes. La oportunidad, sí, esa no la tiene que perder. Un viejito también. Y le pegó un patadito. Este es el portero. Póngalo de nuevo. Póngale esa parte de nuevo. Excelente, la muchacha. Que se lo lleva, boludo. Ahí viene. En vez de separarlos, no, mejor le doy un ¿Y cómo lo mueven? Fue el portero. Sí. Ese portero somos todos. Yo en ese video sería el portero. Sí. Yo también sería el portero. Épico, qué pro. Bueno, momento Argentina, mi querido. Buena televisión japonesa. Bueno, no sabía el contexto. Ahora siento ahora muchas cosas. Ahora, sí. Ahora qué te hace sentir, Steven. Ay, Floppy, la puta madre. La siempre me confundo que es el GIF sin censura. Ese portero me da fortaleza. No, sí. La verdad, sí, me da mucha confianza en mí misma de actuar cuando tenga la oportunidad. Y eso es lo que me inspira. Ah, por cierto, Lord Mentos, muchas gracias por la suscripción, ídolo, galán, matador, dejen de Ferrari, poner el Twitter del Fluffy, la concha de su madre. Pongan el mío, yo tengo menos. Bueno, sí, el Messi tiene menos. Basta, dejen el chat hablar. Te amo, una vez, sí, algo así. Sí, dale. La que está acá. ¿Cómo? Sí, a los 10, no. Tan largo el link, weón. Bits, te sorteamos, ponen. Perdón. Bueno. No se creen. Está bien. Bueno. No, está bien, pensé que. ¿Algo más aquí? Ah. Se rompió la máquina. Listo, arregle. Está arreglado, perfecto. Bueno, señor Taponión, vamos a continuar. Por ahora va bien. ¿Podemos decir que el test psicológico está aprobado también? Como su examen de VIH. Perfecto. Fluffy, no sé qué estás poniendo, pero por favor no lo pongas. Me lo estoy viendo. Los jueguitos. No sé, ¿verdad que te estoy metiendo la pantalla? Sí. ¡Ay, mi privacidad! ¡Déjenme! Estoy viendo cómo le tenés like al Fuki. ¡Ay, a la Fuki! ¡Ay, sí! Es increíble. No puede ser. Querida Ponyon, de mi corazón. Quiero que me cuentes... Estamos doblegando la realidad de vuelta, Fluffy. Quiero que me cuentes un poquito de... ¿Cómo fue que estamos doblegando la realidad? Estamos rompiendo la quinta versión. Bueno, una cosa la vea, primero la música, después la realidad. Sí, vamos a poco. Pero mientras... A ver, tú no puedes romper la quinta dimensión, hermano,
Si no eres un ser de quinta dimensión, tú eres cállese, un ser cállese, pero ¿cuál es la quinta dimensión? Nunca me quedó clara esa weá. Es la dimensión en donde... Menos mal, gracias, Nicotina. Y muchas gracias por interrumpir el Infiria. Pony, ahora antes que hable de Infiria, por favor, contame por qué tomaste la mala decisión en tu vida de servitud. Ok, resulta el caso que yo ya tenía otro canal. A ver, lo voy a contar así lo más rápido que quiera. No, acá no hay nada rápido. Quiero el lore. Poneme todo el team lore, por favor, ignora lo que esté pasando. Todos los detalles cochinos los quiero. No te olvides de nada. Adelante. ¿Qué haces en tu canal? ¿Tienes Sailor Kendo, YouTube Pulse? Sí, todo, contá. Minecraft, ¿qué onda? Hey, estaba yo haciendo el baño un día. No es cierto. Qué rico. Estaba... No. Yo inicié en Twitch aproximadamente hace como 2 años. Y entonces, pues ese canal iba bien. Hacía directos IRL. Sí, así es. Mostraba yo mi cara. ¿Y tenías bigote? Sí, bien. Obviamente. Perfecto. Entonces, pues nada, resulta el caso que me iba bien y todo. El canal iba creciendo y de repente, no sé, como que en algún momento dije, tengo ganas de hacer stream. Me siento como tristona. Voy a hacer un stream en la madrugada en otro canal. Que nadie sepa que hago stream, ¿no? Y pum, que comienzo así en la madrugada a hacer directos. Así sin nada, o sea, no tenía ni cámara, no tenía nada. Y estaba streameando, no me acuerdo, creo que fue Minecraft, no sé, streameaba lo que se me... pegar a la mano. Pero no te mostrabas a vos. Solo hablabas. No, nada. Sí, solo hablaba. No dijo sin nada, y... sin micrófono, era solo Minecraft. Sí, sin nada, sí. Ah, cero. Sí, solo... sin ropa también. Sí, en pelota. Sí, tampoco Minecraft, no mostraba nada. Sí, sí, así bien. Es. Era un video en negro. O sea, me refiero a que no tenía ni un PNG, ni cámara, o sea, nada más. Pero era estabas... el juego, ¿sabes? Y no hablabas tampoco. El juego se juega solo. Oh, no, de hecho sí hablaba desde el inicio. Ah, bien, ¿no? O sea, pero pues con mi voz así como... igual tranquilita, ¿no? Y llegaban 3 personas. ¿Me tirás un example? ¿Cómo era? ¿Mi voz? Sí, la ponía en incógnito. ¿Cómo jugaba en Minecraft? Pues así como de... Es que no sé, es que la verdad siempre he usado así como voces más... más tranquila, ¿sabes? A la hora de hacer streams. ¿Quién es esta señora? ¿Me la voy a presentar? Sí, sí. ¿Me la presentas? Siempre me hablabas así acerca del micrófono. Esa es la que tiene 60 años. Sí. O sea, hablabas como jugador de fútbol cuando le hacen entrevista. Sí, así es. ¡Como el Messer! Esos fueron los primeros directos, ¿no? Y, o sea, sin voz ni nada así como especial, ¿no? Y luego ya con el paso de los días, yo dije, bueno, voy a agregarle una voz así más. De hecho, mi voz era más aguda todavía, era así como... ¡Ay! ¡Qué bonito! Y luego ya fue cambiando porque la verdad es que... Sí cansa, sí cansa, la verdad es que sí cansa hacer una voz así, ¿no? Entonces, Por esas venden, esas son las que venden. Así es, la gente llegaba básicamente al canal y decía, qué bonita voz. ¿Alguien te reconoció? Me tranquiliza, ¿alguien me reconoció? Sí. Ahí sí, dijo, sí, vos claro, sos claro. La piba esta que hace videos en este canal. Reconozco ese bulto. En el otro canal... sí, en el otro canal yo tenía como 5,000 no espectadores, no, 5,000 followers, ¿no? Pero en... no. Bueno, fue... ¿Era YouTube o era...? No, era Twitch. Era Twitch. Ok, perfecto. Y de repente entraba gente que yo conocía y yo así de ¡ay, jale! Y me decía, oye, tú se parece a la de tal persona. Y yo... No, bueno, sí. Ahí salió el bigote. No se llama, fulanito. Y ya, confirmo, por la voz la reconocí. Así es, bueno, Shusha también viene del primer canal.
Sí, ahí está Yuya, la Yuya. La baneamos. Este... No. La baneamos. Sí, dale, baneen la chica, por favor, no, no, no. Que se está haciendo la piola. La negativa, muchachos. Aproximadamente ya había pasado una semana de que había iniciado pues el canal de Pony, ¿no? Y yo ya podía pedir el afiliado. Nada más que yo no quería porque yo dije, pues es que el afiliado pues ¿para qué si ya tengo otro canal, ¿no? La gente me apoya en el otro canal, shalala, y todos en el canal de Pony, no, actívalo que te queremos apoyar y no sé qué. Y yo así digo, es que no, me tardé como un mes en activar el afiliado. Okay. que ya me convencieron y ya dije, bueno, está bien. Pero en ese entonces, ya después de un mes, yo ya tenía como aproximadamente 50, 60 espectadores y yo así de, what the fuck, excuse me, what the fuck. La verdad me sorprendió mucho que el canal fuera creciendo tanto. Ya en al mes yo ya tenía ya mi avatar ya creado. ¡Ay, mi manita! Ay, qué bonito. Person, tiene vida propia. A veces bueno, te va, ¿no? Tipo, te pega. A mí me pasa. Sí. Como que tengo un brazo fantasma. El punto es que, pues nada, cuando era humilde. No, yo me sinceré con ambos canales. Así, primero le dije al primer canal, ¿no? chicos, la verdad es que tengo otra familia. Y ellos así, ¡cómo! ¡No puede ser! Y pues ya. Muchas gracias, Mía, buena, por traer cosas tan infinitas. Grande la Mía, ¿qué pasó? ¿Quién pasó? Una aventura en nuestra idea, chicos. Podemos morir. ¡Ay, Macri! Obviamente macrista ella, no me esperaba menos. ¿Cómo que Macri? No, de nuevo, vaya, vaya. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Sí, mi querida amiga Ponyo, ¿no hay algo que decirle a Mía Paprika, VTuber de Radio Funa como vos? Mía, te adoro. Besémonos nuestros bigotes. Despeinémonos, chiquita. Qué rico. Oh, por favor, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que Mía tiene bigote, boludo? Hablando de bigotes, ¿tú sabías que si Chaplin y Hitler se besan, harían un bigote? No se tocarían sus bigotes, ¿eh? ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez? Ojalá se hubieran besado, sí, ojalá. Me quedó una duda, Pony. Realidad de tu relato. Señor. ¿Cuál es la diferencia de contenido que hacías en los dos canales? Tipo, en tu otro canal donde eras vos, ¿hacías lo mismo pero eras vos? ¿O hacías otras cosas? Es el video que de abajo, en el otro canal, no, es que en el otro canal yo era más activa, así como de... Más fiestera, ¿sabes? Era así como de... ¡Ah, oh, ya llegué! Y me ponía incluso a bailar y todo, no en tubo ni nada. ¿Sabes bailar en tubo? No. Pero, si yo te presto el tubo, yo tengo una prueba totalmente evidente donde tenés un video tuyo bailando. ¿Ah, sí? Estuve. Su señoría, yo pasé el otro día en uno de sus directos y estaba bailando. ¿Y qué estaba bailando? Pero en el de Pony, ¿no? ¿Usted tiene pruebas para esta clase de declaración? ¿Para esta declaración, abogado? No. Ah, nos cabió. Dijo que no. Entonces acabó. Hay que preguntarle al abogado de nosotros qué es lo que hay que hacer. Infiria. Demandar. Al toque. Demanda. Pony, quiero que sepas que podés demandar al Mazer por todo lo que tiene. O sea, Fideo. No. Bueno. No, ya me lo quitaron una vez. Pero dijo que sí. Ahí le va a caer. Gracias, Fulbum, por darle sub a la Mía. Increíble, así me gusta. No. La Mía se suscribió porque nos ama. Mía, si seguís acá, pon el XD. El XD. 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 Dale, Pony, vos también. XD. 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 Ese no es mierda. XD. XD. Ponele. El verdadero XD. El verdadero XD. Mía, el XD. No, ese no. El emote. El emote XD. Dame el XD. ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡No, ese! ¡La concha de tu madre! ¡Ese! ¡Pon el XD! ¡Ponle la vela! ¡Mira, ponle la vela!
No, esa, saquen ese gato. Here we go. No, no, este tampoco. Dale. Es XD. Pon el XD. Bueno, mía, la aquí, aquí aprendo a hacerlo, voy por agua. Bueno, ¿dónde coche está ese XD? Ahí está, mira qué lindo el de la Pony. La Pony lo hace. ¿Por qué no? No tengo el tiro, que no lo sé. ¡Lo tienes! ¡El del Animu, boluda! ¡Ese es el XD! ¿Ya lo hizo? No, bueno, sigo tomando. ¡No! ¡Sopla la vela! ¡Mira! ¡Sopla la vela! ¡Decile! ¡Pony, enojate! ¡Bien! ¡Viva! ¡La vida! ¡Viva! Cae más fuerte el sonido ese. Me gusta. Entonces, Pony, contame. ¿Decidiste hacerte otro canal para hacer exactamente lo mismo, pero ser otro tipo de personalidad? No, en realidad, pues se supone que el canal secundario, o sea, el de Pony, iba a ser más tranquilo, así, en las madrugadas. Te salió mal, te salió horrible. Sí, ya lo sé, es que me salió todo completamente diferente a lo que planeaba. Yo dije, no, pues ese canal va a ser así súper, bueno, el primer canal, ¿no? El primer canal va a ser, ¡guau!, va a ser épico, yo le echaba muchas ganas a ese canal, ¿no? Y tenía un promedio de espectadores igual como de 50, ¿no? Más o menos, 50, 40, por ahí así. Y yo dije, va a crecer mucho, poco a poquito, ¿no? Pero el de Ponyo nací como de ñón, ya llegué, perra. y era por la voz que hacía, ¿no? Y no sé, la gente comenzó a llegar y yo así de, creo que voy a conseguir partner en este. Y ¿existe? Sí. Y luego ya fue cuando ya les dije a los demás, voy a enfocarme más en este, pero no voy a dejar de hacer directos en el otro canal. O sea, dije, pues voy a streamear cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. El primer canal no tiene horarios, no tiene nada. Y el canal de Pony ya pasó a ser como el en el que ya soy mucho más activa, ¿sabes? Pude conseguir el partner como en dos meses y cachito, algo así. Me sorprendí bastante. Sí, no, alto rusheo. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto? Sí. Pues febrero, marzo, abril, como por abril del año pasado. ¿Vos cuándo empezaste con Ponyon? En febrero. Febrero 23, apenas voy a cumplir un año. ¿Vas a cumplir un anito? Uh-huh. Ay, muy joven. Chicos, no tiene ni un dígito, la sacamos, pero re bien, ¿eh? Sí. Está en su punta, en su auge. A ver, igual tengo tres preguntas con esto. Primero, cuando inició el canal de Pony, que era el secundario, ¿tú dirías que parte de tu plan o parte de la ejecución fue que tú eras más transparente que en el canal principal? Es que no es transparente. Yo siempre he tenido como esas ganas de expresarme mucho, ¿sabes? Siempre, siempre me ha gustado. Siempre he sido muy enérgica. Siempre he sido muy así, ¿sabes? Y también, por otra parte, también fuera de directos, soy muy tranquila. Realmente, vaya que es todo completamente diferente. Igual sigo siendo pelotuda, ¿verdad? Pero de todos modos, siempre me ha gustado así como ese equilibrio, ¿sabes? Así como de, ok, me gusta jugar, me gusta echar desmadre y a la vez me gusta estar tranquila y me gusta tener donde estar yo tranquila. Y los directos para mí fueron así como algo que realmente, como siempre me ha gustado, pues incluso en momentos así como tristes o algo así me calma o me gusta, ¿sabes? Eso por eso es que tenía el otro canal para sentirme así, pues, claro. Relax, ¿sabes? Es que como habíais comentado al inicio de que como que era como para streamear más a la noche, es un poquito más triste, como que da la impresión de que era eso, como un stream más transparente, tal vez, más acorde a tu persona en real life. Y ahora que eres Pony, ¿sientes que eres más transparente que como lo hacías antes? ¿O más trans? Sí, soy más trans. Gracias. No, en realidad, híjole. Ejemplo de integración. No, es que en realidad siempre he sido yo, ¿sabes? O sea, nada más como tal, a Pony yo le doy como
como un poquito más de energía y obviamente características que yo no tengo en la vida real. Y la voz y el lore y pues una actitud pues que sigue siendo mía en efecto, pero al final de cuentas un poquito más exagerada, ¿sabes? Pero claro, es tu personalidad base con DLCs que le agregas al personaje sí, Pony. Es una buena forma de definirlo. Sí, así es, así es. Sí, y el bigote pues no es de ese color tampoco. Gracias, Scarlight, por la suscripción. Te amo. Sí. Y ya lo tercero. Es que, ¿por qué termináis todas las frases con un sabes? Todas las VTubers terminan con un sabes. Ya me estoy aburriendo. Que no sabes si sabéis, pues, güey. Yo no sé. Bien, estoy preguntando porque no sé. Basta de no terminar todas las frases con oye, un sabes. Oye, no había pensado. Mira, mentira. Tú sabes que hay personas que. Tú sabes. Ya no sabes. Por eso pregunto, tú cállate, Kiki, tú también lo haces. A ver, es que es cosa de Latinoamérica, ¿sabes? Tú sabes. No, es cosa de VTubers, nadie más en Latinoamérica dice eso. Espérate, entonces estás diciendo que Daddy Yankee es VTuber. ¿Daddy Yankee no es de Latinoamérica? Pose. Bueno, ese yo no lo ocupo. ¿Ocupo? Igual me gusta harto tu historia porque es como la misma forma en que mi madre me explicó por qué me tuvo como hijo. A veces las cosas no salen como uno lo planea y simplemente funciona. Así es. Justamente yo no planeaba. La gente me dice, ¿y cómo le hiciste para subir a esos espectadores? Y yo diré, no tengo ni puta idea. O sea, es que no sé. Mentira. No lo sé, te lo juro. Mentira, vas y le decís, con talento. Sí, y te pones anteojos. Y con bigote. Yo tengo dos. Con bigote, ponte bigote, sí, es lo principal. El bigote. Entonces, primero, vos me estás diciendo que te rusheaste el partner. Uh-huh. Toda la vida. ¿Puedes decir GG Easy el tutorial? GG Easy. Sí, GG Easy Peasy, tu jefe en motociclista. Ahora, wow. Por favor, mirá la cámara y decirle: el que no es partner es porque no quiere. Sí. Hacé zoom, por favor. Mira la cámara. ¿De veras? Mira la cámara. Sí, quiero ver tu personaje. Con un dab al final. Ok. Bien. El que no es partner es porque no quiere coche su mare. ¡Grande! Palabras fuertes de los youtubers de Rayo. No es cierto. Completamente cierto. No me creas. No sé cómo le en vivo en la boca de Ponyon. La voz de la experiencia, de la verdad, de la única diosa cuyas palabras son indiscutidas. El que no es partner es porque no quiere. Es porque no quiere. Exacto. Pero hablemos de economía. ¿Qué piensas de los pobres? La verdad es que los pobres son. Ah, no es cierto. Chicos, es facha como me gusta. Y a mí también. Como todas las VTubers al final. Como todas las VTubers, Raúl. Son todas fachas de derecha macristas ahí. Votaste por Cast, ¿verdad? ¿Qué? Decí por favor, vota 2, vota Cast. Por supuesto que. Dilo. Por cosas políticas, ¿no? Por supuesto que. Mientras no lo tuitee, está bien. Eso es lo que aprendimos. Sí. Lo que aprendimos todos es eso. No tuitees cosas. Es solamente decir, vota 2. ¡Vota Cas! ¡Vota 2! ¡Vota Cas! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! Y yo pensé que los memes iban a terminar con la selección. ¡No! ¡Empezando! Se va directa a mandar a los campos de concentración con la La VTuber facha, tenemos un ejército de VTuber facha, boludo. Tipo, va a venir un VTuber recién empezando con un modelo gratis y lo van a ver y lo van a hacer desaparecer. lo van a convertir en jabón, el pobrecito. No, Patina, perdón, chicos, perdón. Es bromita. Entonces, Pony quería, al final. El canal de Pony creció tanto que dijiste a la mierda el canal donde me muestro total, este me da más plata, me ve más gente y puedo estar en calzones.
Pues, en realidad dije, bueno, pues a la gente le gusta lo que hago. Dije, bueno, a mí también me gusta. Pues vamos a ver hasta dónde llega el canal, ¿sabes? Es lo que dije al final. Ya, ya, lo que caiga, ya, órale, ya, ahora vámonos, recién. Eso fue lo que dije. Y mira dónde estás ahora. A la mierda de la investigación, me vamos. ¡Me dio una! ¿Viste? La basura. Famosísima. Sí, podría estar mejor. Podría, sí, podría estar en un lugar más respetable, pero bueno. Oye, Pony, pero una pregunta que esta es la clásica en todo tu periodo muy extensivo en el cual has estado transmitiendo con increíble. Ese riquísimo bigote. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general como VTuber? Transmitiendo, teniendo la comunidad, los... Con la comunidad. Te lo juro que no me imaginé que la gente fuese a tenerle tanto cariño a alguien así, con bigote, ¿sabes? Una mona china, así. una mona china. Sí, una mona china mexicana, bigotona, ¿sabes? Es raro, es raro y bonito, no, te lo juro que nunca, nunca, nunca me lo esperé. Mis objetivos como streamer nunca habían sido como tal crecer o así, simplemente... Me gusta hacer lo que hago y vaya, tengo la fortuna de que, pues, de eso, de que la gente le guste y eso. Mira, te manda saludos el rubio ya no tan pobre, que se, estás exquisita como siempre, Magrona. Esto es porque hiciste el comentario de los pobres, entonces fue, se cambió el nombre, ya no es tan pobre. Ya no es tan pobre, antes era el rubio pobre. De hecho sí, yo le dije que se lo cambiara, se llamaba el rubio pobre. Y yo así de, ¿por qué te llamas el rubio pobre si siempre estás donando? Y ya hasta que se lo cambió ya, el rubio ya no tan pobre. Uh-huh. ¿Viste? Porque dijiste que me parecen horribles, asquerosos estos pobres de mierda y el chabón se sintió claro, tocado. Claro, el que es pobre porque quiere nomás. Y se cambió el nombre, ¿viste? Obligadísimo. Obrigado, amigo. No, fue así, no. Hablando de declaraciones polémicas, ¿qué pensás de tus mods? Los mods se la comen doblada. Pasado. Bien hecho. Bien. La posa. Una buena VTuber de Radio Fuma. Un saludo a todos los mods de VTuber. Pelotudo. Ay, no. No es cierto. Los quiero mucho a mis mods. Son mi mano derecha. Sí, estás dando mensaje. No, ahí está mi mod. Ahí están mis moderadores. Los estoy viendo. Hora de reír a un clásico. Imagina ser mod de VTuber. No te la vas a poner, boludo. Los eres mod de VTuber, ojo. No, no le crees a Kipi. Nadie es mod de nada. Es una mera fantasía, no es verdad. Imagina entrevistar VTubers. A ver si eso. ¡Qué asco, qué horrible! Buenos días, Bill. Igual, Pony. Respondiste mal la pregunta. Vos no tenés que contar que te llevaste todo bien. Tenés que contar de que la comunidad es una mierda, que te cae mal X VTuber. Dale, no sé, puteada, no sé. ¿No tienes una mismo anécdota rara con tu chat? No, se una vez a alguien. Un esquizo. Dos esquizos. Tres esquizos. Cuatro esquizos. Acá entre nos sí me ha tocado gente muy turbia que me pide cosas turbias. ¿Algo que se pueda contar o no? ¿Algo relacionado con el bigote? Sí, bueno, sí. Habla mal de mí. No. No, ¿quién habló mal de vos? Contame. ¿Lo que vos opinas? La dio Funa. No. Bueno, a ver, no voy a decir nombres. Pero. Mi nombre es R. Funa. ¿Pero? Radio F. Diga el Horny, fue el Horny. Pero alguien que. Sí, de hecho sí. Bien. Me han pedido fotopatas. Bueno, no fotopatas. Bueno, sí me han pedido el pack de pony, ¿sabes? ¿Y qué te parece eso de que te pidan el pack de patas? Es muy raro, obviamente yo no contesto esos mensajes, pero sí me ha pasado ¿Qué eso. ¿Qué hacemos ahora, cabrón? ¿Qué hacemos? Borra la pregunta, weón. Sácala. Podemos arreglarla. A ver, ponen. Una pregunta, bastante seria. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Cuánto calzas? Del 4.5. Ay, yo no sé esas no medidas. Son patas, ¿no? Ay, no, men, son medidas mexicanas. No, no tiene sentido eso. Ah, ¿mis tenis están tan grandes? Uy, no, pará, déjalo así. ¿Tenis? Déjalo así, creo que puedo ver algo. ¡No!
¡Ay, lo vi! ¡Ay, lo vi! ¡Ya me estaba tocando! ¡Ay, qué rico! Encima sin pelitos, como gusta. La salsa, me la jalaré con el bebé. Obviamente no tiene pelo porque se fue por otro lado. Me encanta que las zapatillas son LGBT, boluda, bien inclusiva. Sí, que hablando de, del bigote, creo que podríamos hacer una competencia acá. ¿Quién tiene el bigote más sensual? ¿El Quick o tú? Oh, a ver, mis a ver. ¿Fans comentarán votaciones en el chat? El Fluffy también tiene bigote. Es un la poquito más humilde, pero si le gusta el bigote humilde también, ahí está, listo. Del bigote de pueblo. Mis fans comentarán Goku, los del Quick comentarán Pokémon, y los de la Ponyon comentarán, dale el pack de patas, concha su madre, por favor. Sí. Adelante, esta gente. Publicación a ver. Llegará a los 15 likes. ¿Se podrá? La gente como que no entendió hasta poniendo Pokémon. A ver, no, si entendieron perfectamente. No, gracias, lo entendí. A ver. Dame el pack de patas, Dale, que sí se puede. Ganamos. No, puede ser. Yo veo mucho Pokémon. Dice la democracia otra vez. Están en sus terrenos. No. Qué verdad. ¿Quién tiene este momento, el mejor bigote? Ahí está. Ahí hicieron la pregunta. No. Vamos, gente, ustedes quieren votar por Bits. Ustedes quieren. Sí, como lo ensayamos. Voten por la VTuber. Si gano, rifo unas fotopatas. ¡Ojo! ¡Estoy votando por la Pony ahora mismo! No, está votando por la Pony. Un saludo a las 10 personas que piensan que el tamaño no importa. ¡Vote por la Pony, pelotudo! Oh, mira cómo aumenta esa votación, hermano. La foto para ti corre el doble en el destino. Está llegando la Pony. Dale, vote por Pony. ¿Cómo es eso? Va llegando. Faltan unos 20. Está llegando. Patas, nada más votaron por mí por las patas, ¿de veras? Sí, claro que es, claro que no. Uno de nosotros acá, presente, votamos como 10 veces por las patas. Solo me querían por mis patillas. Pony, quiero que sepas que siempre que hacemos una votación hay como 100 votos de 400, hoy tenemos 350 y es porque esa gente quiere tus patas. Así que mostrar las patas, mierda. Aléjense de la pantalla, Fluffy, Rubén, Carlos. Son esos lugares. Ahí, eso, lento. Eso, lo quiero disfrutar. Eso, ahí. Más arriba, no te hagas la pelotuda. Eso. La poquito, eso. Ahí viene. Muestra la plantilla. Sí, de abajo. Una poli sí, la que esté sucio, por favor. Ay, sí, ahí le puedo ver el dedo del pie, boludo. Se lo puedo ver. Sí, están rotas, por eso. Humilde. La VTuber facha no se puede comprar medias. No puedo. ¿Cómo que es no? Es que hay que mostrar la humildad. Y la humildad primero. Increíble la Pony y sus increíbles patas. Che, ¿no hay música? Me parece a mí. Creo que sí. Yo sé que la Pony, como parte de nuestra agencia, va a hacer un tweet especial mostrando las patitas. Sí, yo sé que sí. Claro que sí. La radio es una y con las patas ahí. Bien. Perfecto. Lo tienen bueno, aquí, gente, exclusivo para Radio Funa. Pony, creo que este es el momento de dejarte hacer las pelotudas y que te sinceres con tu público. Ya hay que admitir, ya jugaste al LOL con nosotros, estuviste con nosotros, viniste al show. Vimos el video de Samit con Taviale juntos. Es el momento. Por favor, mira los ojos a tus fans, a tu público, a la gente que te quiere. Y comentales que oficialmente, a partir del día de hoy, sos VTuber de Radio Funa. Amigos, creo que ya valió madres. Sí, efectivamente. Me gusta bueno, parte de este. Fui secuestrada. Digo, me trajeron voluntariamente a fuerzas. La verdad es que. Dijiste la 11.
¿Qué? ¿Yo qué? No, no, no. Y la verdad es que, la verdad es que... ayuda, por favor, ayuda. Estoy bien feliz de estar aquí con ellos. No, me están llamando. Ayuda. Sí, estoy muy feliz de formar parte de aquí, de ser VTuber de Radio Funa, ¿verdad? Eso, sí. Mira la cámara y sonreí. Claramente está muy feliz. Está muy contenta. Ay, eso con ASMR incluido, qué rico. Sí, viene con todo. Gente, te tengo una pregunta. Antes de ir a la pausa, tengo una pregunta, bien cuánto se llama, bien controversial. ¿Cuál es tu relación con el gran dios Huevito Rey? Sí. Ah, ¿sabías que es verdad preso? Esto. Wow. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Cuál es esa relación? Ahí está. Dios, Huevito Rey. Habló Dios Rey. Ay, Dios mío, pensé que esa nunca saldría al aire. Le dije que no le subiera, desgraciado. Le dijiste, ¿y qué tal si nos besamos en el salco grande? Le dije. Está en una farmacia, boludo. Sí, es una farmacia. Sí, es una farmacia. Porque... Sí, es que estamos de paso ahí a la farmacia. Pero es que pon la otra foto de la farmacia. Sí, íbamos a pasar a otro lado. Hay otra, sí, más, a ver, sí, al McDonald's. Ahí fueron a comprar desodorantes. Sí, ahí fuimos. Está el after. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Me contaron que se acercó y solo le dijo... ¿Tiene leche para este pancito? Y él dijo que sí. Oye, ¿pero qué hicieron después de juntarse en la farmacia? ¿Terminaron así? ¡Qué pasó, Pony! ¡Es ella! Contame qué pasó esta noche. Tarde. Efectivamente, amigos. Sí, yo en ese momento tenía como un dolor de panza, ¿no? Entonces, no sé, por eso fuimos a la farmacia, tenía dolor de panza, ¿no? Fuimos por unas pastillas, ¿no? Para el dolor de panza. Claro, te vas a comprar pañales. No, si me... Sí. No, puedo explicarlo. Todavía no se me paga. Por favor, siga, por favor. ¿Y si le dijiste a Huevito Rey? Todo bien, pero ¿por qué ese taxi se llama Fake Taxi? Por supuesto que el combo en la guata. No. Solo me dolía la pancita y ya, eso fue lo que pasó. Me estaba llevando así como al doctor después, sí, porque me puse peor. Es lo que estaba pasando. Sí, sí. ¿Te hiciste malita? ¿Cómo no te va a doler? Sí, yo estaba malita. Por supuesto que el combo en la guata. Esto fue antes o después que se fuera preso. Lo pasaron bien, ¿eh? Oye, ¿quién fuera Huevito Rey para irse preso? Huevito Rey te pega el combo en la guata, fue el artilleche. No, sean mal pensados. ¿No te acuerdas que Huevito Rey pidió un pancito? Sí. ¿Y se lo dieron? Pidió un pancito. Mi abuelo pidió este. Pero el pancito. No es cierto, no, están mal informados, no. Ya les conté lo que pasó, créanme, de veras. ¿Qué pasó con el pancito, Poñón? ¿Dónde está el pancito, Poñón? No veo el pancito. Pues ya se lo comió y al pancito. Se comió todo el pancito. Ya se comió el pancito, ya. Eso ya es otra historia, sí. Ya. Ahí luego les cuento. Sí, ya no me acordaba de eso, A ver, yo creo que hay detalles más sabrosos, pero no los quiero decir en vivo, así que nos los vas a contar entre medio de la pausa comercial que vamos a tener en este momento. ¡Vámonos, recio! Vamos a tener una pequeña pausa. ¡Vamos a conchetumar! ¡Oh, Mati Almo! ¡Gracias por los mil pitazos! Y pide si la Poñón podría hacerle un sonido de mona china. Hacíalo, amigo. Pony, tenés que hacerlo. Hacé sonido a mona china. A ver, hazme así. Un ejemplo de cómo tiene que ser. Ese. No, pero tú uno con tu así. Ese mismo. Tu voz, con tu voz. Ese mismo. Lo acabaste de decir. Pero ¿para qué? Está automatizado, ¿sí está el ejemplo? Exacto. No, ahora, yo quiero que alguien me dé el ejemplo de ustedes. Está muy caliente, échale agua, ñao. ¿Qué te parece también? ¿Y ese? Está
ven, ya lo hago, ya lo hago. No, mejor no, para mejor después de los comerciales, sí. No, 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 antes, por favor. Ahora. Al pie, pago ahora, no pago después. Ahora, sigue siendo contacto visual. Ok. Nia. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Qué tal si te enseñamos a hacerlo entre medio de la pausa y volvemos con ese sonido? Y lo haces bien. Los sonidos también. Va, 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 perfecto. Ya, perfecto. No se despeguen de su asiento lleno de fluidos extraños, que volvemos en el segundo bloque de Radio Funa. Y se viene, se viene. Más VTubers con la chucha. Dale, Ponyo, volvete loca. Dale, Ponyo, grita. Go crazy, go ¡corten! ¡Cortan, pelotudo! ¡Corten! ¡Corta, weón! Hola hijos de puta, ¿cómo les va? Arre que me importa una mierda, jajajajaja. Ja, 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 ja. Hoy les traigo mi primer video, lo cuento que será una crítica. El pendejo de Valen de Killer, comenten Valen, chinga tu puta.
Venimos a buscar sillas para segunda vez. Mario. Este es el resultado. Eso es un perdedor. Esta batalla no se ha terminado. Este no es el final. ¡Aún no! ¡Batalla! Silencio, silencio, silencio. Se escucha la Sinfonía de la Muerte. ¡La Sinfonía de la Muerte! ¡Me banana! ¡Comete la banana! ¡Comete la puta banana! ¡Qué rico! ¡Ah, mi tula! ¡Ya me acabé la banana! ¡Ya me la acabé! ¡Ya se comió la banana! ¡Ya se comió la banana! ¡No puede ser! ¡Vuelve a la pausa, vamos! ¡Vuelve a la pausa! Y para esto cortamos. No, puede ser. ¡Vuelve la pausa! Y para esto me fui cortado. Gracias. Gracias. Y ya me la había acabado, perdón, una disculpita. Bueno, fue exclusivo para nosotros el ASMR de la Pony comiendo platanito. Fue muy, muy, muy rico. Y por un segundo fue nuestro platanito. Fue excelente. Perks del oficio. Así que bueno, sí, antes de continuar con el bloque, señorita, usted nos debe algo. Le debe algo a la gente. Ah, sí. Le debe algo al Mati Alba. No a cualquier Mati, al Alba. Escúchame. ¿Yo? Te voy a poner en contexto, Pony. De cómo vamos a una obra de teatro, ¿sí? Vos, yo. Yo soy el director, vos sos la actriz principal. Estás en tu casa, día de verano, caluroso, qué paja. Volviste del colegio. La profesora es una gorda hija de mil puta que te dio tarea. Y vos estás así enojada, ah, gorda de mierda, me diste tarea, la puta que me parió, volvés a tu casa. Pero te acordaste de una cosa muy linda, hermosa. Vos habías dejado tu postrecito favorito. ¿Cuál es tu postre favorito? Ay, mi postre favorito, me gusta mucho el helado. ¿El helado de qué? De galleta. De helado de galleta. De galleta también tiene sabor, quería... ¿De qué sabor la galleta? De galleta Oreo. De Oreo, perfecto. Yeah, bien, claro. Perfecto. Bueno, vamos a jugar entonces, el juego del helado. Dejaste, ¿qué helado te gusta? Dejaste tu potecito con helado de Oreo en la heladera de tu casa, en el refri. Y dijiste, ah, voy a llegar y me voy a comer en mi rico helado de Oreo. Pero cuando llegás, encontrás a tu hermano mayor comiéndose tu helado. Mm-hmm. Así, 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 así. Sabor galleta. No un sabor, galleta. Punto. Ay. Entonces vos lo mirás a los ojos. Enojada. Me refresqué todo. Que está rico. Ahora que estoy solo por terminar un poquito. ¡Estás enojada! ¡Y cual mona china lo mirás! Creo que lo voy a vomitar y lo voy a comer de nuevo. ¡Qué rico! Te voy a hacer vomitar ese helado.
Mi querido Imoto, esto no es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece y lo haría de nuevo. ¡Desgraciada! Digo, ¡ay, desgraciada! Es que no tengo hermanos. Bueno, ahora soy un Echan, al parecer. ¡Ay, pone la justa de callejera! ¡Desgraciada! Le pido que me compre otro. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿O tengo que pelearme a golpes? Bien, ahora decí la frase. Decí la palabra. ¿La palabra? Carlos. Dígame. La palabra. La palabra. El audio de la palabra. Onichan. Eso. Se muere. Ay, ¿tengo que decirlo de veras? Sí, te daré tu helado, pero solo si me llamas como me gusta. Esto es un hentai muy fuerte. ¿Tengo que rogar por mi helado? Tienes que rogar por tu helado. ¡Pero es mi helado, desgraciado! Todavía queda helado. Pero toda... Es tu favorito. Sabor galleta. Compré otro coche tu madre como si no tuviera... Está muy rico, está muy frío, muy refrescante. Desgraciado. O me lo das o te hago decir Onichan a ti, conchetumare. ¡Basta! ¡Basta! ¡Dinos Onichan! ¡Dinos Onichan! No lo sé. Necesitan convencerme. Yo no soy una de sus chicas. ¡Ah! Fáciles. ¡Es esa chica! ¿Cuál es la motivación de mi personaje? ¿Cuál es la motivación? ¡Ya te di todo un lore, boluda! ¡La concha de tu madre! ¿Qué más querés? Sí, después está la otra escena donde chupo el lado de tu bigote. Pero eso después. Vamos con la primera parte. Después. Estamos haciendo el piloto recién. Vamos. Así no sé, ¿cómo el helado? No lo sé. ¿Debería decir Onichan? La verdad es que... No lo sé. Ustedes realmente no lo describa. Bonito no, está postulando usted para un puesto, la gente pagó, le hace una prueba y usted tiene que cumplir, como buena habitud. Sí. No sirve. ¿Qué dice el chat? ¿Dice Onichan o no dice Onichan? Sí. Sí. Dio Onichan, no, Dio Onichan. Sí. Sí. Híjole. No, aquí hay otro que dice no. Ahí ve otro sí, y otro sí, y otro sí. No, no, y no, dice no, Onichan. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Los no de Kipi no cuentan porque ya dijo muchas veces. Sí, 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 sí. No, apruebo. Hay muchos no, sí. No, yo veo muchos no de la Kipi. Ella no puede. Apruebo. Sí, de Onichan, no le da bien. Sí, y pagó, así que ya se cuenta por 100. Sí, el Avis, qué grande. Hay uno random ahí que llama Radio Fura, no sé quién es ese, pero háganle caso, dice que sí. Ok. Yo te amo. Onichan. ¿Así? Me comí lo que queda del helado tan fuerte que me dio diarrea. Disfrútala. Así que te quedaste sin helado. Bien. ¡Qué rico! Yo no sé. Esa es mi polola. Grande, reina, grande. Yo no sé. ¿Estás orgullosa de tu hija? Bueno, ahora pasemos a algo más serio. Salvo que alguien done bits para que siga diciendo eso. Pero eso no va a pasar. Pasemos a algo más serio. No va a pasar. Nadie va a donar 1000 bits para que la pony diga. ¿Qué otra cosa puede decir? ¡Nya! No. No va a decir nada, ni Onichan, ni Senpai, ni por ahí, no. Sí, esas cosas raras que dice la mona china, Ochinchi, Daisuke, Kurasai, esas cosas raras. Pero tiempo. Tiempo. Ustedes ya estuvieron mucho tiempo ya, aquí ya, entrevistándome y ahora me toca a mí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice? He venido a contraentrevistarlos a ustedes. Uy, ¿qué hacemos? ¿Esto nunca ha pasado? ¿Dónde está el contrato? A ver, nunca dijimos que no pueden. Mierda, el contrato. Nimu, haz algo. Deja de abrirte de piernas y haz algo. ¡Eso no sirve de nada! ¡Concha de tu madre! ¡Cada día más inútil, Nimu! Yo no sé. Ustedes no son los únicos que pueden entrevistar aquí, así que...
¿Me estás diciendo que esta hora es Radio Pony? Sí. Ahora sí, me he apoderado del canal por el momento. Lo siento. Lo siento, pero el canal es mío por ahora. Así que... ¡Oh, no! ¡Pony, no me hagas tu silla! ¡No, por favor! ¡No soportaría hacer tu silla! ¡No! Bueno... A ver. Bienvenidos a Radio Pony. Vamos, tienes que presentarlo, preséntalo. Como buena aficionada. Sí, cierto. Ok. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Funa, conche su madre. ¿Todo bien? ¿Ya tomaron agüita? Espero que sí. Muchas gracias. ¡Súper especiales! ¡Que son radio entrevista! ¡Hola! ¡Hola! Estoy muy contento de captó muy acá. Bien, la verdad, la esencia, ¿eh? Bien. ¡Hurra! Sí, divertido. Ok. El conchisumare como loquendo brasileño lo estoy perfecto. Sí, mal. No puede empezar Radio Funa sin el opening. Ah, sí, cierto. Pero... Póngalo, pues. No, es tu programa, no es nuestro. Que póngalo, boluda. Ponelo vos. Ay, ¿cómo le hago? Es que yo no le decía esto. Su canal, ya, te hacemos la base. Te paso el segundo opening, vamos. Tuki. Listo. Ok. Imaginemos que se fue. Ok. A ver. Tengo muchas preguntas sobre ustedes, sobre cómo surgieron, primero que nada. ¿Cómo se...? Sí, así es. Quiero saber cómo fue que se conocieron y cómo evolucionó el canal a lo que es ahora. No podemos hacer eso, Pony. No podemos responder eso, ¿sabes por qué? Porque te falta la previa. ¡Previa! ¡Ya pasen la previa! ¡Ya, ábrele, ya! No, no, es que esa previa no... ¡Que pase la previa de nuevo! ¡Hola! ¡Te amo, previa! ¡Te amo! ¡Ay, me juega bien! ¡Desúmela, que es muy cruzada! ¡Sí, sí, está muy grande! ¡La cara me está pichando! Gracias. Nadie puede ver esto. Bueno, ya salió la previa, ya no falta nada, ya no falta ni opening, no falta... ¡Hola, Slime! Gracias por los bits. Gracias por los 100 bits, Rey, te queremos. No, miento, vos Pony, bien eso, seguís saludando los bits, bien hecho. Es su programa ahora. Sí, es suyo. Programa, déjenme de agradecer los bits, muchas gracias por los bits, gracias por también las suscripciones, muchas gracias. A ver... ya no falta nada, ni la previa, ya no falta nada, ya todos comieron, todos tomaron agüita, ¿ya todo bien? Qué rico, sí. ¿Falta la pausa? No, le podemos ahí luego. A ver. Ay, yo quería ir a mear. No, te aguantas, lo siento. Nah. A ver. Mamá, pésima. Qué pésimo programa. Pésima anfitriona, nosotros te dejamos mearnos en la cara y tú así nos tratas. Así ese es el trato que nos ofreces. Esto es una dictadura y ahora se aguantan, ¿ok? Ay, bueno. Encima nos dice que está dura, boludo. ¿Qué más tenemos que hacer? No puedo decir nada, soy su silla de 9 a 10. A ver, ya, cuéntenme entonces, ¿cómo fue que se conocieron? Tienes que preguntarle a alguien en específico. Sí, pues alguien en específico. Peleamos toda la respuesta. A ver, Fluffy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue que llegaron aquí así a hacer el programa, pues? Una vez el Quick llegó y me dio un dibujo de Marisa con Reimu besándose. ¿Lo queréis ver? Sí. Así es como lo conocimos. ¿Es en serio? No, ¿de verdad? ¡Que pasen patata! Aún tengo el dibujo, ¿lo querés ver? A ver. Bájala acá en medio fondo, mira. Ahí, me equivoqué de carpeta. Ahí sí. Ahí está. Eso, ¿no? Este fue el dibujo que forjó la amistad. Me da mucha risa como ese dibujo ha estado en tantos lados, boludo. ¿Cuál dibujo? No veo nada. Está en meme porno. Ya, ok. ¿Ojo? No lo ¿Vos no te harías amigo? ¿No te harías amiga de una persona que dibuja eso? Shh,
Quedaría intriga. Oye, no lo sé, tendría que pensarlo. Un día estaba en internet, llegó este weón del Quick, me mandó este dibujo y fue como, oye, yo hice esto. Y le pregunté, ¿por qué? Y me respondió, ¿por qué no? Y ahí empezó todo. ¿What? Y el... A ver, pero ¿y el canal? O sea, dijeron que vamos a hacer en grupo. No, siguiente pregunta, ¿sí? Y pregunta a alguien más ahora. Siguiente pregunta, me cansé de hablar. Preguntarle a alguien específico. Ok, Maser. Sí. A ver, ¿y entonces cómo fue que decidieron ustedes hacer el canal? Un día estábamos todos en otro canal de Discord y dijimos, oye, ¿y si llamaba una VTuber? Que los bailes, pero no quiero ver videos, weón. Era una baraja, weón, que los bailes, weón. Meterle la mano en la zorra, en la raja. Que los que las manos pasaban mierda, pasaba escucha, weón. Y tomar. Hasta que la weón. Uno fue ese diálogo, pero con VTubers y con streamear. Y el resto fue igual. Sí. Y después fue igual, ¿eh? Pero, ¿cuánto se llama? Básicamente así es como empezó el canal y también el Discord. What? ¿Y hace cuánto fue eso? Hace ya 2 años. Sí, 2 años. Creo que no, dieron que hizo el mes. Casi 2 años. Oh my god. A ver, otra pregunta. A ver, por ejemplo, no sé, Inferia. Entonces, ¿sí? Ustedes dicen abiertamente que sí son VTubers, ¿verdad? No, nosotros no somos VTubers, no nos comparamos con esa comunidad bastante despreciable, bastante cringe, bastante poco profesional, con bajos estándares, que no tienen material. Nosotros somos más que VTubers, somos entidades, somos ejemplos a seguir, somos ídolos, somos basados. Dale, caso. ¿Y por qué las etiquetas dice que es un hashtag VTubers? No nosotros, generalmente la invitada es VTuber. Tú te consideras VTuber, ¿verdad? No. ¿Quieres entonces? ¿Eres basada también, igual que nosotros? También soy, sí. ¿Puedes mirar a la cámara y decir, de la comunidad? ¿Estoy basada? No estoy basadísima. Perfecto, otra más para la guía. ¿Qué otra más para que la guía la cague a piña? ¿Usted apoyó la bomba al Líbano? ¿Una bomba a la maña? No. A ver, ok, a ver, otra pregunta. A ver, Jarn. ¿Quién? Decime. ¿Quién dirías tú que es el más cochino, o sea, el más otaku, o sea, que no se baña de aquí, de ustedes? Bueno, en ese caso realmente sería el mismo Horny, la verdad. Es que igual todos compartimos más o menos el mismo nivel de virginidad, ¿eh? Cada uno, seguramente, viste, cuando entras en una... Cuando salís de una casa con aire acondicionado, que sentís todo el calor así. Bueno, cuando vos entrás al estudio de Radio Funa, vos ahí como todo el olor, tú si te llena de esto, sí. Se te pone la piel grasosa así que más o menos estamos iguales, pero igual entre el olor a League of Legends, la Buki dijo que era olor a queso, igual como que comparto que es como la opinión más concreta. Como un queso, pero ese queso, viste, añejado. Queso que está... Claro, ya es quesillo ya. Ya está hace mucho tiempo, es un cazacrem turbio. Sí, te creo. Llega a verse la estela. De hecho, vos lo puedes oler. Dale una esnifada ahí. Esnifada fuerte. No, sí me llega, sí me llega. ¿Segura, claro, segura? Hacé la prueba, sí. Bien. Tranquila, no, ¿eh? No, sí me... A ver. Mira, estima. Eso, ¿a qué dirías que huele? ¿Con qué lo compararías? Como a... Mucha paja. Ojo de zorrillo. Sí, como a mucha paja. Sí, como que dejaron las cum jars abiertas, ¿eh? Sí, a veces. Se nos escapó y una VTuber. Está en el chat ahora. A ver, no por nada estáis postulando por el puesto de asearlas, porque no la hacía muy... No la cerramos, o sea, tampoco. Sí. Tiene que ir a limpiar. A ver, les prometimos piscina a la VTuber de nuestra agencia. Y esto es lo más parecido que tienen. Como que mucho olor a Virgo, ¿no? Sí, bueno, esto, espero que te acostumbres. Vamos a lanzar una colonia en algún momento, así para tener ese olorcito en casa. Le olé de toilet by Radio Funa. Ok, perfecto, bueno, ya, yo siento que todos huelen igual, pero bueno.
A ver. Bueno, de hecho, el más dolorosito de todos acá es Fideo. Uh-huh. A ver, huele, mea mucho y a veces, bueno, no se controla, así que... a veces tiene que escapar de tetraedros y bueno, la única forma es escapar de tetraedros. De hecho, cuando me pide el niñito en realidad no le suelta la pierna a alguien. Mira el comentario de Pajaman, me hizo pensar en algo. ¿Tú prefieres un cum con olor a colonia o colonia con olor a cum? Pues colonia con olor a colonia, ¿no? Mejor. No, no cambia la respuesta, diciendo A o B. No hay un C. Pues la A, supongo. A ver, ¿para qué quieres oler a eso? ¿Cum? No, 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 mejor no. Un cum de colonia, ya, un cum de colonia. Un cum de colonia, perfecto. O sea, para ver, cabrón, poner perfume. Para ver, perfumarlas. Imagínate estar dándole ahí al maña mañaña ahí, estás viendo monas chinas y nada, huele a Paco, boludo. Huele a fragancia de Antonio Banderas, chabón, la puta madre. Encima viene tu vieja y te dice, ay, qué rico perfume te pusiste, Jacinto. Ay, gracias. A ver, espera, déjame ay, no, re turbio. Tu cuarto todo perfumado, sí, estaría bien. Sí. Okay, ahora, el perfume tiene un nuevo sabor para mí. ¿Quién? A ver, quiero que todos me respondan. No sé si se puede al mismo tiempo. Pero es que quiero que me digan ustedes quién. Bueno, de uno en uno entonces, pregunto. Sí, a ver, pará, vos estás haciendo la entrevista, sí, ok. Sí, sí, sí. A ver, de uno en uno. ¿Quién creen ustedes que es el más pervertido? ¿Y quién empieza? Tú. Yo, por Horny. Hablador. Yo me llamo Horny, mucho gusto. Sí, Horny, sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, ya sé, ya sé, se va, boludo. Bien, yo que soy Hornet te voy a responder que para mí igual es el Mazer, porque el hijo de puta se la pasa poniendo like en Twitter a muchísimo porno, pero muchísimo porno, ya sea en páginas que o son ecchi, y cuando no son ecchi también, la concha de su madre, a veces lo tengo que dejar de seguir, el hijo de puta. Ay, pero le voy a seguir igual porque es muy bonito, lo quiero. Deberías darle voz también, Wallow. Y la hermosa chica que está viendo esto también debería darle like a su Twitter, así que nada, sí, yo creo que dentro de todo es él. La verdad es que sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Pero pregúntale a los otros, boluda, ¿no era que uno por uno? Sí, uno por uno, pues váyanme con... ¿Ok? Tengo que hacer la misma pregunta. A ver, yo estoy de acuerdo con el Horny, la verdad. ¿Sí? ¿Ojo? Con el Horny, pues tú eres Horny. Yo también. Sí, ya estoy Horny, ya lo sé. Yo soy de acuerdo con el Jorge. Ok. Ok, a ver. ¿Y quién de aquí creen que vea más hentai? ¿Igual también él? El Fluffy. ¿Fluffy? De verdad, ¿el Fluffy? ¿Qué opináis, Fluffy? Fluffy, ¿qué opinas, pelotudo? Dale. Fluffy, mierda, responde. Yo como el Fluffy opino que sí, veo mucho hentai, incluso cuando estoy jugando LOL con Yasuo, abro una pestaña en privado de Google Chrome con solamente hentai, de toja, de pura toja de hentai, mientras escucho Powerfinger, Powerhouse. Sí, también veí el combo en la guata. Sí, también veo eso. Porque yo como el Ardefist me gusta ver hentai cuando no puedo utilizar la mitad de mi cerebro mientras estoy jugando con Yasuo. Ok, perfecto. Jugar con Yasuo, anotado. Si no, no usas hentai, no puedo jugar Yasuo. No es cierto, no es cierto. What? Ok. ¿Y todos ustedes tienen algún hentai preferido? Esta pregunta es muy de erudito. Esta pregunta, ¿estás dispuesta a enfrentar 15 horas nosotros hablando? Sí. Mira, lo que pasa es que esa pregunta tiene fecha de caducidad porque tenemos hentai favorito por temporada. Va cambiando, sí. Te podemos decir quizás uno muy bueno que hayamos visto recientemente. A veces cambia por día.
directamente. A veces por hora, pero eso son... Sí, depende, digamos, sí, en cierta hora de la noche como que varía mucho. Bueno, el que está ahorita, el más reciente, ¿cuál sería? ¿Puedo tomarme este espacio? Porque justo tengo uno acá preparado hace el año pasado, weón. Pero wow, yo no me voy a ver esa época, así que dale. Dale. Por favor, proceda, tengo todo el material, ahí mismo. What the fuck? Entonces, ¿cuáles? Para que hay muchos. Es que hay muchos y son muy buenos. Hay uno de una foquita que fue al metro. Pero, hay uno de una granjerita que fue un campo de concentración. Hay uno de una editorial. Necesito apoyo visual, por favor. Pasa a Colonia. Por hay favor, muchos. Abre lo que te mandé, weón. Espérate a uno. ¿Han visto? Me mandaste como 20 imágenes. Es una a la vez, tranquilo, una a la vez. ¿Han visto uno que se llama Red of Healer? Algo así, ¿no? Eso es un anime. De eso hablamos en vivo. Sí, hablamos en vivo. Me lo vi mientras estaba saliendo cada semana. Ah, mi corneta. Oh, qué manera de reír. La pibita se veía Red of Healer y sabía cómo quedaba. No duda, encima me encantaba porque yo era el que esperaba que saliera sin censura. Al día siguiente. No, a las 2 horas. Creo más o menos a las 2 o 3 horas. Yo me lo vi, bueno, ese de Red of Healer y dije, what the fuck estoy viendo. Me lo habían recomendado. Sí, ¿te gustó la primera pichulazo? Yo no veo, yo no. Sí, está cool. Está cool. La historia, la trama. Entonces, ¿tu hentai favorito es Red of Healer? Por el momento sí, porque pues, no, no he visto más. No es hentai, pero bueno, es su opinión. Técnicamente, sí, así es. Así es que yo no veo cosas tan turbias. Sería considerado como hardcore. Ah, claro, la tortura nomás y el pichulazo, pero cosas turbias. Sí, el pichulazo es el pichulazo, boludo. Lo más gracioso es que el pichulazo sí se vi, es claramente. Okay, a ver, una pregunta, a ver, para... Sí. Quick, ¿tú cuál consideras que es la meta, pues, del canal? ¿Sabes? No sabes, a ver, ¿cuál es? No sabes. Me gusta que un concho todavía me hizo bajar 10 imágenes, no la explicó y seguimos con otra pregunta. Ya, avanzó el tema, pues se fue la web. Ah, bien. Perdón. No, ya pasemos a otra pregunta porque igual me da paja bajar las 10 imágenes. Yep. Ya, en vista de que... En vista que no podemos fingirse el otro porque somos incompetentes. Sí, intentamos de verdad. Era fácil. Sacamos números y a todos se le olvidó su papel. A todos. Oh, si me osculió imbécil. No, mucho. Estaba anotado en mi defensa el que se lo olvidó. Estaba anotado, estaba planeado y no se llevaron. El Quick le anotó y se olvidó que cuándo tenía que ir él, boludo. Él anotó de nuevo para acordarnos y lo anotó mal. Bueno, ya, pues, a ver. Ya, estamos organizados. Bueno, que soy el Mazer. Para eso quería responder la del hentai igual. Ya dije, pues. Iba a querer responder el hentai, pero bueno, ya fue la weón. Respecto al objetivo del canal, desde el momento en que se fundó este programa, estábamos pensando de que lo ideal es, y lo que buscábamos, de hecho, con esto, era transformar todo lo malo que tenía esta comunidad de VTuber latinoamericana en algo bueno. Porque nos dimos cuenta, como dejamos en un comunicado como chiste, de que había un grupo demasiado enorme de gente abiertamente tóxica, abiertamente muy dañina, estafadores, mentirosos, violadores, pederastas, una... Bueno, ojalá tú exageras. Ojalá fuera joda. Ojalá fuera chiste. Sí, todo el material que hemos sacado de funas son por funas reales de otras personas, pues, de la comunidad de VTuber. Y nosotros fue como, weón, esta mierda nació en una cloaca. Mejor demos un espacio para por lo menos apreciar esta mierda y hacer algo chistoso. Así que se nos ocurrió eso, porque como la idea de transformar algo negativo en algo positivo. Somos como los basureros de este lugar. Y reciclamos. Okay. Así que el objetivo de este programa ahora para futuro es seguir con eso, porque nos da pena por lo menos... Yo creo que hablo por todo aquí cuando decimos que nos da mucha pena de que una comunidad que tiene tanto potencial, porque hay uno que otro grupo, hay uno que otra persona, como por ejemplo tú, la invitada, Ponyon, que tiene talento y que tiene que enfrentarse a una comunidad muy de mierda y de golpe. Mejor crear un pequeño espacio para que no sea así, para que sea algo más agradable para gente nueva, sea agradable de compartir y podamos tener como una comunidad más...
no sé, más tranquila, pero sin esa weá de que siempre pasa en las comunidades que, ay no, que acá hay que ser wholesome forzado. No, nada de forzado. No vamos a mentir con la weá, seamos como somos nomás, pero tranquilos, sin ese miedo de mierda de, ay, es que me van a decir esta weá, es que no puedo decir Onichan porque me da miedito y la weá, dense la mierda un rato. Así que la idea es eso, poder tener como una comunidad un poquito más grande, ojalá, y tener como una intención más constructiva en esta comunidad, no una opción de, ay, es que este es más famoso y así que hay que estrucharle el piso, que no, que él me cae mal, es que él me cae muy bien, es que parece un drama adolescente. No, paren esa wea, no es todo un drama adolescente. Y no son adolescentes, son niños, nos divirtamos. Pero bueno. Sí, la idea es que nos divirtamos con esta cosa, nos divirtamos todo, y así que la idea es justamente eso. Ojalá a alguien haberle subido el ánimo con esto en algún momento, y al parecer sí lo ve, así que esa es la intención. Ay, claro. Por lo menos. Seguir y ponerla. Y ponerla. Ponerla. Lo más importante. Felicidades, Pony. Creo que ya lo sabías, pero sos basura reciclada. ¿Qué sientes? Mono reque. Espera, ¿qué? No, ya no, muchas gracias. Significa mucho. Ay, qué linda la cura aquí. A ver. Ok, pregunta para. A ver. ¿Quién dice yo? Yo. Depende, si es gente yo. Sé una buena anfitriona y elijo a usted, por favor. A ver, Jorni. Si fueras un animal, ¿cuál serías tú y por qué? Ah, bien. Al Quick le preguntas el objetivo del canal. A mí me preguntas una pregunta que me hace quedar como un furro. Así están las cosas. Estoy haciendo una pregunta seria, pregunta ridícula. Hay un paso de ser un furro. I'm sorry. Wow. Es complicado ser un animal porque las probabilidades de pasarla como el orto o morir en un parpadeo son como muy grandes, porque si elijo ser un gato me cagan matando, si elijo ser un perro me comen los chinos, si elijo ser un pingüino me cagan contaminando, y si elijo ser, no sé, un cerdo, tengo un orgasmo y me muero. Así que creo que yo elegiría ser un caballo, porque me gustaría ser un caballo de carreras como la Suma Musume. Oye, ¿sabías que yo soy mitad caballo, chiquito? ¡Upa! ¿Sabes que a mí me encantan las caballas? Sí, soy caballo, mitad poni, caballo, poni. mitad ¿Me pones, mujer? ¿Me pones rol de pololo en tu Discord? ¡Otra vez! Dale, chiquita, por mí lo haces. Nada más que te aviso, la mitad caballo es de acá para abajo, ¿eh? Nada más. Dale, que no, la parte que importa. Sí, yo quiero meter toda la mano, si no llega hasta el codo no me sirve. No, hermano, pero que sepas que, a ver, es que sepas que yo tengo algo así como enrollado aquí en mi en mi cintura, ¿verdad? ¿Eh? Ah, tenés un arrollado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Un pionono. En un matambre. Un matambre ahí, sí. Sí, ten cuidado. Un Beatletoné ahí, sigue. Mi favorito. Sí, a mí me gusta mucho, así que. Entonces, ¿te gustaría ser un caballo porque te gustaría correr? Y precioso. Tener la pichula grande por primera vez en mi vida. Okay. Bueno, es una muy buena respuesta. Ok, perfecto. A ver. Máser. ¡Ey! ¡Viva Radio Funa! Gracias al chabón que se hizo la cuenta. Pregunta sería. Oh, man. ¿Cómo? ¿Cuánto es tus más? Ah, no es cierto. ¿Cómo ves el. ¿Cómo te ves a ti como persona en 5 años? ¿En 5 años? Eso es mucho tiempo. Ojalá yo no esté aquí. A ver, si tuviera que responder en serio, yo actualmente estoy cursando la facultad y estoy trabajando al mismo tiempo. Y me quiero pegar un tiro. Así que por lo menos quiero haber terminado una de las dos. Y espero, por favor, que sea la facultad. Me dice, vos no querés terminar de trabajar a los 30 años. Tal vez si quiere. A ver, capaz me jubilo. Sí, vendiste mucho NFT y listo, tenés mucha plata. Sí, de buena. Che, se quedó retiesa la. Sí, se murió la Pony. ¿Estás bien? ¿Se acuerdan que dijo que se le podía cortar la luz? ¡No! ¡Oh, no!
Pony. 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 Eso soluciona. Pony. Pony. Una respuesta me dice te amo. No, Pony, no te pongas tan cariñoso con el Mason. Ven, está acá con nosotros. ¡No! 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 ¡Está Teresa! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? Mi internet se fue. Mi internet se murió. Sí, pero ya estoy aquí. ¿Revivió? Sí, sí, estoy bien, estoy joya, de veras. ¿Podés volver entre nosotros? ¡Ah, sí, sí! ¿Podemos verte la axila de nuevo? Ahí va. Pueden mostrarte ente. Ahí está la axila. Bueno. Se ve. Sabíamos que iba a pasar. Uy, una disculpita, ¿verdad? Es que. Oh, es que esta cosa de. Sabíamos que iba a pasar, boluda. De verdad sabíamos que iba a pasar. Yo. Es que no sé, siempre que hago colaboraciones o algo así, me pasa algo random, te lo juro. No sé, es una maldición. No sé cómo llamarle, pero siempre me pasa. ¿De qué cosas? Pero igual no fue nada esto. Sí, no. Bueno, menos mal que no se me fue la luz. Nosotros está a salvo, eso te dice el destino. A ver, ¿qué? Ya me perdí. Me quedé en que había preguntado a Maser si. Le preguntaste al Maser cómo se veía en 5 años y él respondió con tu vieja. Sí, más o menos. A ver. ¿Cómo? Primero quiero terminar la facultad, pero en 5 años. Si esto se sigue, va evolucionando y. Esto radio fuma. ¿Y sobrevive? No, radio fuma, chupa un huevo. Yo lo que quiero hacer es revisor profesional de trajes de baño de VTubers. ¿Eh? ¿Viste que hay un momento en donde cualquier VTuber se tiene la manía de ponerse un traje de baño como avatar? Sí. Bueno, yo quiero ser esa persona a la que la VTuber le diga: oye, me dicen, ¿eso está bien? Y yo decirle, a ver, pásame más fotos, por favor. Se ve joya. Uy, sí, sí. Me dice, le dice, yo soy fotógrafo, tranquila. Sí. Y yo le diga, a ver, pone otra pose, por favor. No, un poco más corto, yo diría. Así que yo espero ser eso en el futuro. Así que ponen en cualquier momento en que quieras ponerte un traje de baño, yo estoy disponible para decirte, sí, así está perfecto, reina, o pásame la foto. Yo te aviso, sí, de hecho en el futuro tengo algunos proyectos pensados. ¡Ah! ¡No es cierto! Dale, perfecto, ya le dijo que sí. ¡Se le dijo que sí, gente! ¡En buen momento sale fotos! Y el traje de baño también tiene que dar un bigote. Por favor. ¡Ay! No lo había pensado. ¿Un traje de baño con bigote? Justo en la parte de abajo. El bigote. ¿Qué sobresalga? Que sobresalga el bigote. ¿Qué de poner la mesa? La verdad hacer que bastante. Lo veo difícil, pero lo voy a rematar. Ok. Bastante noble tu objetivo, Meizar. La verdad. Me pareció un objetivo noble. Priorizo las cosas que importan. Me parece un objetivo noble, Meizar. Una buena acción. Sí, muy noble, sí. La verdad, sí. Ayudar a gente así necesitada, la verdad es que sí está bastante cool. Sí. Pregunta no tan seria para. ¡Fluffy! No, yo estoy comiendo. Entonces, ¿para quién? Sí, siempre. ¿Para quién? Pero vos sos la del show, elegí. Dame un segundo. A ver, ¿y ese SMR? Me lo engusí más rápido que tu helado, así que estamos bien. Ok, a ver. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Mi pareja ideal. Sí. A ver, no existe, sería menor de edad, sería plana, pero también sería una maraca. Y también le encantarían los memes, le encantaría la música, no existiría. No. Sería como el NKK, un VTuber, un saludo. También sería como el Carlos, también sería como el Menzel, sería como el Horny, sería como el Nifiria, tal vez sería como la Ponyo, tal vez sería como yo. Ok, vale. Sería una Tsukubo con coletas. Que me quitará la virginidad y me la dirá también. Y sería vampiro y en realidad tendría 10.000 años de edad, pero también parecería menor. ¿Qué más? Soy un tipo simple, tampoco exijo mucho.
Y estoy sufriendo. Sí, no, sí, cosas sí, no básicas, me importa que ¿no? seas VTuber. Que uno... Cosas básicas, son cosas básicas que uno pide, ¿no? Para una bien, relación, necesidades ¿no? básicas. Sí, bah. Sí, así es, sí, escuchen, cierto. Que te escuchen, que den un poco de cariño. De repente te mandan unos memes y todo lo demás que dije, pero esos son fotopatas. ¿Mm? Claro, fotopatas, que tú vas a mandar después del stream, acuérdate. Sí, sí, claro, sí, lo haré, de veras. Mira, por lo menos son mejores que mi estándar, porque a mí me gustan las mujeres como me gusta el café, sin el pene de alguien más en él. Ay, qué coincidencia, es eso como que yo quiero mis salchichas. ¿What? Es como quiero mis palomitas también. Qué coincidencia, boludo, así me gusta mi vieja. Qué coincidencia, también me gusta tu vieja. Ay, de León, mi vieja es tu vieja. Ok, por ahí alguien me pidió que preguntara. Horny, ¿qué opinas del calentamiento global? ¿Por qué estas preguntas de mierda para mí, boluda? ¿Qué opino del calentamiento global? ¡Échale agua! No. Bien, yo opino eso. No, esa es mi respuesta, no es la tuya. Está muy caliente y echarle agua. Ay. A ver, me voy a comentar una cosa. Siguiente pregunta. Yo vivo en un país de mierda que se llama Argentina. ¿Es cierto? Creo que todos lo saben. Mason, lastimosamente, ha sufrido la misma desgracia que yo. Están doxeando. Y la semana que viene no va a bajar de 35 grados. Y va a haber una máxima de 42 grados. Así que, ¿qué opino yo? Que dejen de farmear putísimas criptomonedas y NFTs. Que sus monos de mierda JPGs van a hacer que yo me instale en la casa de Kippy y le robe todo el aire acondicionado. Eso es lo que quieren. Dígame, ¿eso es lo que quieren? Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Dice Kippy, me voy a morir. ¡Ay! Kippy, si estás viendo esto, ¡corre! ¡Corre! Ay, a ver. Pregunta no seria. Pero siempre te tocan las preguntas serias. Ah, no es cierto. A ver, para... Inferia. ¿Qué superpoder tendrías? Puedes tener cualquier superpoder que sea. Pero él ya lo tiene. Yo ya tengo mi superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Acaso no ves estas nalgotas? Mira lo bello que es. No te gusta. Míralas. Hacer lo que es. Míralas mientras yo hablo. Esas perfectas esferas. Estas dos grandes y esponjosas. Y miel a veces no tiene piel, Infiria. Infiria. Aplaudile. Destruyen países. Mira. ¿Viste? Colosal. Un video corre. Ahí se fue Vietnam. Muy firme. Sí. Ahí viene la defensiva. Y ahí se fue Arabia Saudita. Ahí se fue la Guayana Francesa. Cada vez que aplaude, un país comunista se muere. Ahí se fue Cancún. Sigamos hasta que caiga Venezuela. Ah, no, pues, se le absorbió Fideo con las nalgas de nuevo. La otra vez nos tomó una semana sacarlo. Mírela fijamente. Soy la nalga una de Infiria. Deben donarle a Radio Funa. Soy la nalga de Infiria. Deben donarle a Radio Funa. Cero tolerancia. Ay, como que me dieron ganas de donarle a Radio Funa, ¿no, chicos? Pero, a ver, si no tuvieras tú ese superpoder, esas supernachas, o más bien, si quisieras, si pudieras tener otro, ya, perfecto, otro superpoder, ¿cuál sería? Madera, debo comprar madera. Aparte de tus nachas. Puta, me pillaste del autista, weón. Me llegaste el autista. Yo, en verdad, el superpoder que a mí más me gusta, y que lo he estado pensando últimamente, sería el de poder... Gracias, Cenar, por regalar 5 suscripciones. ¡Ay, le dio la suscripción y le dio el rip! Le dio el rip y le dio la suscripción. Sería básicamente el poder de teletransportarme.
¡Ojito! ¿Y a dónde te teletransportarías? ¿A cualquier lugar? A cualquier lugar, básicamente. Donde... Capaz que fuera de Latinoamérica, tal vez no, en España. Y no beberías. Tal vez me iría a Corea del Norte también. Para ir para carretear con el Kim Jong-un. Winnie Pooh. ¿Cuánto se va con, también con los cabros del BTS? Los de BTS, sí. Las de BTS, esa no la. No eran las de CBT. Son las chicas de nuestra agencia. Las de NTR Project, se llaman. Las NTR Project, sí. También, ¿cuánto se llama? Me teletransportaría, no sé, al fondo de un volcán para poder nadar una vez en la vida en lava. Luego no poder hacerlo. Pero una vez caducó. Es única. Solo una vez. ¿Sabes? Y ahí, cacha, con ese poder puedo tener todos superpoderes porque me teletransporto y nadar solamente una vez en lava. ¿Qué más quiero? Yo no tengo el superpoder, la verdad. Yo, si tuviera un superpoder, sería poder materializar objetos o cualquier cosa así que yo quisiera. Con la mente así como... Ahora quiero yo... $1,000, ¡pum! Ahora yo quiero... Destruir la economía. Sí, sería genial. ¿Me estás diciendo que la forma de evitar la inflación es imprimiendo más billetes, Ponyon? No. Me estás diciendo que hay que imprimir más plata nomás. Y así está. Así que el pobre es pobre porque quiere. Dale, así por favor. Así pasa. Sí, no parece un superpoder tan bueno. ¿Y los demás qué les gustaría? Se puede hacer la genial idea de poder clonarme y así ninguno de los dos sería virgen. Esa es muy buena. La envidia. ¿Cómo? Piénsalo. Oye, ese... ¿Puedo cambiar mi superpoder? Porque yo también quiero dejar de ser virgen. ¿Puedo cambiar mi superpoder para acostarme con el Fluffy? Ninguno de los dos sería virgen. Creo que también es factible. A mí me gustaría tener el poder de hacer que el Fluffy pierda la virginidad. Ay, está bueno ese, ¿eh? Ya lo tiene. Ese está bonito. Qué buenos deseos. Yo me iría por el camino del full supervillano y poder controlar las mentes de las personas y haría que el Fluffy pierda la virginidad. ¡Wow! ¡Grande, Mazer! Fluffy va a pensar tan fuerte que no es virgen, que lo va a dejar de ser. Voy a perder la virginidad 5 veces antes de caer al piso. Ay, qué honorable. Te aviso que las primeras preguntas que no respondimos las podés volver a hacer. Se las puedes repetir también porque no las respondimos. Y ahora te las respondimos bien, en serio. Ya no me acuerdo cuáles preguntas. Bueno, también está la clásica de tener el tiempo en todo el planeta para hacer cosas completamente legales y completamente morales. Sí, 100% aburrido. Nada que ver con esos doujin que hemos visto en el Hentai. Claro que sí. A mí me gustaría un volver saludo a Ruby y Héctor que comentaron la misma wea, no puedo creerlo. Siempre. Yo quisiera volver atrás en el tiempo, así no tengo que estudiar nunca para ningún examen. ¿Pero técnicamente lo vas a hacer? No, bueno, sí, pero me estudio el examen, no la materia. ¿Volver atrás en el tiempo? ¿Y qué tanto viajarías al pasado? O sea, ¿nada más por los exámenes? Lo suficiente. A mí mismo. Lo suficiente como para asegurarme de siempre tomar la decisión correcta. Es que no hay decisiones correctas en la vida, ¿qué dices? A ver, es tan fácil como... ¿Qué salió en la quiniela? Ah, el 46. Bueno, vuelvo en un puesto. Es una muy buena idea. Bueno, sí, cierto. Que me dio risa cuando me enteré de que el final verdadero, el efecto mariposa, era que se abortó porque no dijo que superpoder de mierda. Me mato, listo. ¿Su poder abortarse? El final verdadero, el efecto mariposa, es que él se aborta a sí mismo porque es una mierda el superpoder. No le sirvió de nada. Alto spoiler. Sí, yo que le iba a ver hoy. Ah, sí, yo que te voy escuchando el disco. No puede ser.
A ver, nosotros spoileamos la película, la última Spider-Man en el último capítulo. Sí, ya sé, son Tom Holland. Bueno, ya la vi, así que yo no tengo problema. Ay, entonces te puedo mandar los memes que me gustan. Sí, sí, mándalos. Ahí voy, chichona. ¿Dónde conchaste? A ver, tengo otra pregunta, pero esta es muy salseante. Oh, me encanta. Dale. Me gusta la salsa. Si hay que tirar nombres, bueno, el VTuber que más odiamos se llama BTR y Máquina. Lo odio a ese pelotudo. No, no, yo no iba a preguntar eso. Sí, ¿segura? Bueno, es que ¿Cómo se atreve a tirar tan buenos ganchos con Blix, weón? Sí, hijo de mil puta, ¿cómo se atreve a jugar bien? Lo odio. No, tiene una máscara Optimus Prime, el forro. A ver, es que quiero preguntarle a todos, la verdad. Quiero que todos me contesten. Sí, sí, empezando desde la derecha. ¿Ya? O sea, ¿tu derecha o mi derecha? Tu derecha. Creo que es la misma derecha, sí. Igual. A ver, no, o la derecha. No, este chat. Es mi. Sí, no, sí, este es mi derecha. Es que, mira, yo me volteo. Esa es tu izquierda. Mira, no, yo este me es volteo. Mi derecha. Pero es tu brazo izquierdo. Pero es tu brazo izquierdo, ¿sí? No, este es mi derecha y este es mi izquierda. ¡Este es tu brazo izquierdo! ¡Que no! A ver, baja el brazo. Pará, te voy a ver tu cámara directamente. Ahora sí, levanta el brazo derecho. Levanta el derecho. ¡Ese es el izquierdo! ¡Es el brazo izquierdo! Pero un poco más. No. El tuyo, maldición. Poni. Por eso. Levanta el brazo derecho, pero haciéndolo hacia adelante. Bien hacia adelante. ¡Ahí! ¡Más arriba! ¡Ya! ¡Oye, no! ¡Espera! ¡Gracias, Hugo Corta! ¡Sí! ¡Sáquenle captura, chicos! ¡Clipeenlo y sáquenle captura! Lo quiero ver en todas partes, esto. ¡Ay, increíble! Ya no lo vuelvo a hacer en la vida. ¡Ay, de nuevo! ¡Twitch! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho, Twitch! ¡No cierres el canal, por favor! A ver, ya. A ver, pregunta de derecha a izquierda, o sea, empezando desde Horny. Ok. ¿Coger, matar o casarse entre las chicas que han entrevistado? Coger. ¿Ustedes pueden escoger? Todas, coger. Tienen que escoger a tres, ¿eh? Tienen que escoger a tres. Te voy a elegir una para coger, una para matar y otra para... Sí, para casarse. Para casarme. Ahora hay que hacer una lista con todas. Te vengan en mente. Obviamente yo no sé a cuántas han entrevistado, pero ustedes saben. Me cojo a la Umi, me caso con la Pierrot, casi digo mato, y mato a la mía porque ya está muerta. Okay. Ya está. Okay. Vas, Fluffy. Viste a la Umi, todos decían a la Umi, obviamente. Acá se coge a la Umi, ya pues. Ah, no tengo tiempo para tener toda la lista. A ver, me culeo al BT, me caso con la Pía y mato a la Infiria. Listo. Maldita sea Infiria. Ay, de mierda, mató a la Kippy, la puta madre. Youtuber, weón. ¿Cómo que no? A ver, sí, aparte no, tiene que ser gente que ayuda. Recuerda que yo soy el VTuber. Y tú viniste invitado. Y dijimos, dos VTubers, la Kippy y la Infiria. Yo soy PNTuber, hermano, PNTuber. PNTuber. No, PNTuber, dilo bien, PNTuber. PNTuber. Okay. Bueno, está bien, pero de todos modos ya te mataron, ya ni modos. Si hasta muerde Firia no puede responder, lo siento. No, vas, Firia. I'm dead. No, vas, responde. Cogería con el Neko, con la... ¿cuánto se llama? Me casaría con a... Porque tengo más confianza en la Kippy. Sí, también. Y mataría al Arria. Pero Arria no fue invitada, pelotudo. Ah, no, pero si estuvo invitada, claro. Dijo que entrevistaron. Que entrevistaron. No, y vino al programa. Y se tiró unos vino al programa. Sí, que ha venido, sí. Me había olvidado que sí vino. Vino, ¿cierto? ¿Sí? Que vino, somos famosos. Sí, vino. Sí, hay una vez vino. Una vez vino. Bueno, está bien. A ver. Pues vas, Quick. Me caso contigo, luego te cojo, después te mato.
En ese orden. Ay, primero mátame, me va. ¡Mierda! Bueno, no, eso va a ser mejor. Pensé que te iba a dar asco. Lo hacemos. No, bien, mierda, bacán, no, te quiero mucho, güey. Te quiero. Chiquito. Ay, muchas gracias. Felicidades, güey. Que fea va a ser mejor. Vas, Mister, vas. Te quedas con la mitad de la Ponyon. La mitad de nada es nada. Qué rico. Viendo que el Quick me cagó el chiste, me cojo la. Me cojo la Annie, me caso con la Rico y mato a la Puki porque ya está muerta. Porque a todos nos caemos la Puki. Todos se salvan con la muerte. A ver, está muerta. ¿Cómo no te cae mal un muerto? Muerto, ¿por qué no le gusta mi forma de vivir? Mira, por ejemplo, la mamá de Miguel Bosé. Te va bien, bacán, pulento. Duren, si el chat te pone y lo permite. Duren. Oh, sí, sí, tengan cuidado con mi chat, ¿eh? Se ponen turbios a veces. Pero casarse es como morir. Duren. Sí, así que me mataron. Dice Kaifi. Sí, cierto. Lo que has dicho es cierto. Bueno, se me acabaron las preguntas. Oye, en todo caso, la respuesta del Quick me recuerda a la relación de mi padre, weón. No, lo último primero. Salvaje. Lo que pasa, Narika, se queda Narika. Yo no conozco mucho a las personas que han entrevistado, así que no podría contestar, ¿verdad? Puedes decir todas las personas. Pero voy a hacerlo con nosotros. Sí. Esta es la pregunta más importante. Mi querida Napoleón, ¿cuál es tu panelista radiofono favorito? No, mejor todavía, que haga un fuck, marry, kill con nosotros. Culeate a alguien, casate con alguien, mata a alguien. 1, 2, 3, 4, 5, es que somos 5, ¿no podemos tirar dos cosas más? Bueno, y quiero más a su favorito, listo. Me haré encima de uno. Y nos falta uno. A ver, pará, tenés, te coges, matas, casas, adoptas como hijo y uno más. ¿Tenés como amante? ¿Nester? LTR. Sí, el LTR. El otro vive en la esquina. ¿Y el que está en la esquina? O la mascota. No es cierto. La mascota furra. La mascota y la interprete como quiera. Bueno, eso. Entonces, te casas con uno, coges a otro, matas a otro, el otro lo adoptas como hijo. Y la otra es tu mascota. Eso, 5. Ahora. Bueno. Me caso con Kaipi. ¡Ah! Wow, increíble. Wow, no me esperaba eso. Qué original. Qué increíble. Vamos, Kaipi. Let's go. Dilo bueno, tuyo. A ver, si es entre ustedes 5. Al mismo tiempo ya me parece bien. Bueno. Pocho. Pollo con Fluffy. A ver, dilo bien. Mira, toma el bucaque como una muestra de perfume. Cojo con Fluffy. Ya, yes. Bien. Debería perder la virginidad esta noche. Con o sin superpoder. Es importante esa respuesta, ¿eh? Adopto a. Ay. Ay, acá. Inferia, sí. Esta es nalgas, la verdad, yo también la quiero tener como un hijo. Págame la pensión, viejo culiao. Me caso con. Con Horny, ¿sí? ¡Hurra! El ETR es lo que más me gusta, Fluffy, dale con todo la troll. Digo, dale. Mi amante sería. Máser y mato a. Bien, sí, a matar por matar, ¿no? Ay. Que no se vea que soy vengativa. No es cierto. Así, ya. Listo. Decidido. Oye, así. Qué bien aprieta tu esposa. Pero espero que tu me cama gusta sea que más cómoda. Era la mascota, pero Liz dijo: no, listo, la amante y el otro lo mate y listo. Y se acabó la weá y se la pasó todo por la raja. Ahí estoy, ya, ese es mi. Ahora que me cogí a la Ponyon. No puedes seguir interacciones básicas, de verdad tenemos mucho en común. Ahora para que Jordi no sospeche que me cogí a la Ponyon. Lo voy a coger. ¿Qué le creo que sos, Meister?
Espera, Meister, ¿por qué tu culo sabe al de Laponia? ¿Por qué tu culo sabe a la pija de mi esposa? ¡Sospechoso! ¿Quién le chupó el pico a mi esposa? ¿Quién le chupó el pico a mi señora? ¡El pico a mi señora! Y ya, bueno, pues ya, ya se me acabaron las preguntas, amigos. Ya no, ya, ya, ya. Se acabó Radio Pony. Se acabó Radio Pony. ¡El momento! Oye, sí. Pero la pausa. ¿Eh? Ah, la pausa. Sí, la pausa. Ya, yo ya me cagué 3 veces. ¡Qué rico! ¿Hay pausa comercial? Ah, bueno. Sí, tienes que darle los pañales a la Infuria mientras nos vamos a comerciales. Sí, nos vamos a bueno. Pues vamos a comerciales, pues. Ya, 5 segundos comerciales. ¡Ey! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Espérate, espérate! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre la de Chavo! ¡Cool! Ahí está la pausa, buenísima la pausa. ¿Qué les parece la pausa? ¿Acaso ir al baño? ¿Cómo le gustó? ¿Les gustó? Grande, grande, increíble, increíble Radio Ponyon, la verdad que me gustó mucho. Me encantó Radio Ponyon, fue el mejor spin-off que salió de esta mierda. Ay, muchas gracias por participar, de verdad, ¿eh? Qué gusto tenerlos aquí en mi programa. No, ya no es tu programa, ya pasó. Ah, ya, se los presto, pues. Humano. Humano, y la gente al tiro pide cuándo va a volver Radio Pony. Lo vamos a ver. Cuando vuelve Radio Pony, le gustó ese besito en la cámara. Hola, adjudicar. Muchas gracias. No sé, ahí luego vemos el Radio Pony. Ahí la Pony es como un perrito cuando se le sumes la cara, saca la lengua. Bueno, aquí lo importante lo. Otro besito. ¿Lo importante? Otra vez. Qué rico. Joderla. Es como si de verdad alguien me amara. No hay tiempo para ir a aquí videos. Voy a jalar con Radio Funi. Bueno, chicos, ¿qué decimos? ¿Se queda con el puesto o no se queda con el puesto? Ha sido una entrevista bastante larga, bastante inesperada. La verdad que fue un resultado bueno, pero ahora mismo creo que nos podemos pasar por el orto el resultado que elijamos si es que alguien dona y dice que no. Así que lo que decida el chat está en sus manos. Va a tener que hacer una poll y no la voy a hacer yo, porque cada vez que yo hago una poll hacen 5 más. Se la rompe. A ver, Pony, da lástima. En tu momento, di por qué quieres estar en Radio Funa. Quiero llorar. ¿Por qué quieres estar en Radio Funa? Por favor. Porque sí. Lo merezco. Lo merece. Lo merece. Sí. Bueno, no soy de rogar, pero... Pero sí quiero. Quiere. Lo quiere. Y lo que ella quiere, lo consigue. Sí. Sí, así es. Así me gusta. Da lástima. Fuerte. Da lástima. Soy VTuber. Buenas noches. Esta pobre VTuber. ¿A qué ves aquí? ¡Ay, como un toro! Me gusta que me dice la bola, así que lo va a ser yo. ¡Ah, mi corneta! ¿Cómo? Dice, mi pichula. Mi pichula. Main pichula. ¿Y a ti te quiero? Ah, ¡Casémonos! ¿Ojo? ¿Qué significa eso de a mi corneta? O sea, ¿eso significa que sí? ¿Sabías que si juntas el nombre de Kaipi con Ponyon, termina Kaipion? Lo cual no significa nada, pero se me hace gracioso. ¿No era ese que tocaba la ocarina en la película de Dragon Ball Z? ¡Ese es Tapión! Bueno, lo mismo. A ver, está ganando a mi pichula y el si que le dio la espada de Trunks. Para la cumbia, lo cual no tiene sentido. Sí. Esto es cumbiaresco, ¿Tenés más patas que ofrecer? ¿Patas? Sí, ¿tenés más patas que ofrecer si ganas? Sí, más patas. Va a haber más patas. ¡Ay, patas!
Si gana la Ponyon, yo estoy votando por la Ponyon. Ahora, pum, quiero que suba el sí. Ahora, queremos patas. Ah, pero ya no. No, eso solo los está excitando más. Están poniendo, ¿sí?, mi corneta más. Esto no está funcionando. No, el doctor dijo que no se excitara. Casi alcancé a ver algo también mientras se levantó. Sí. Quiero saber si ahí también hay un bigote. Tengo la duda. Yo alcancé a ver algo blanco. Salió un pelo. Quiero saber a dónde se va el bigote cuando no está en tu cara. Ponían las... la alfombra cortina con las cortinas. Sí, así es. Sí, combina. Conchetumate. ¡Ah, mi pichula! Ciertamente fue un momento mi pichula. Se chupa verga. Certificado. La verdad es que se chupa verga. Lo tenías pensado hace como 3 años. No, para nada. Sí, sí, así es. Pero no, cuando no tengo el bigote así en la cara, me lo es porque me lo comí. Ajá. Es que da hambre. Me come el bigote. Bien. Me como el bigote. ¿Sí? Estoy recibiendo muchos mensajes por internos que me preguntan si es que realmente la pone una menor de edad. ¿Podéis, por favor, mirar a la cámara y decirles que sí para que dejen de huellar? Por favor. ¡Claro que sí, coche tu madre! No es cierto. Bueno, ¡bravo, sí, bien! Digo, ¡bravo, coche tu madre! ¡Bien! ¡No, no soy! ¡Bravo! ¡No soy! ¡Bravo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Increíble! ¡No! ¡La Pony tiene 13, gente! ¡La Pony tiene 13! ¡Ese un poco vieja, pero igual! ¡No! Un poco ya pasadita, pero está bien. Sí, sí, pasó su prime, pero bueno, lo acepto igual, ¿no? Sí, yo no fui. No, por favor, señor oficial, por favor. No, orgulloso, no me trae la pasadera. No es cierto, no soy menor. ¿Cómo contra la pared, señor oficial? De verdad no soy, créanme. Generados y así me es. Parece que con los oficiales encima deberíamos ir cortando, chicos. Ya esto se está saliendo la puerta. Ya están asomándose, ya están golpeando la puerta, ya están haciendo cosas raras y el culo de la Infiria no va a aguantar. No te vayas, Pony, ¿qué haces? Ponete pantalla. Eso, ahí está. Bueno, antes de explicarle de nuevo, que no sabíamos que era menor de edad. Pony, unas palabras para el cierre, por favor, que nos vamos. Por favor. Chiquillos. Rápido, por favor. Jamás me imaginé que algo así fuese a pasar. De verdad, qué capos, qué fieras, qué mastodontes. Me agrada mucho estar aquí con ustedes. Ya se la saben, invítenme a jugar LOL cuando quieran, pero... ¿Sale LOL? Sí, sale LOL. Ya vamos a tener que matar a alguien. No, está sacando el ariete, más rápido. No, rápido, apúrate, güey. Ahí sigue, sí. ¡Sígueme! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya ayer es una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso, esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual, ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la puna ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.